hold you close to the night in my arms. And when we open our eyes, my voice fades away. Cause you gave me your heart. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos al canal de Shockers Sabadell United. Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos a miércoles otra vez y vamos a ver el tercer puesto entre ETX Titans contra Early Attacks. Joder,
Esta vez ni a propósito, ¿eh? Ha arrancado justo a tiempo. Bueno, joder, qué casualidad. Qué bueno. Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Después de este largo fin de semana, y nunca mejor dicho, fue largo, largo, largo. Cositas que hubieron un poco extrañas, pero bueno. Es igual, hemos salvado, ¿no? Hemos resucitado. Aquí estamos nuevamente. Tengo que decir que ayer me encontraba un poquito mal y por eso no aprendí directo, ¿vale? Tampoco había mucha cosa, ¿eh? Tampoco había mucha cosa. El caso es que hoy venimos con tres, entre comillas, tres guerras, ¿vale? Y digo entre comillas porque se nos encima un poquito, un par de cosas. Esta no, esta la vamos a traer íntegra, ¿vale? Tech Titans contra Early Attacks, pero luego veremos, bueno, pues dos grandes equipos como son Cutifen y Pentaflare, que mucha gente no los conoce, pero que son buenos y que son divertidos de ver. Lástima que se nos encima un poquito con el showmatch de Pekastro y Satans contra los indios, los creadores de contenido como son Papá Mogambo y Sammy. Bueno, es igual, pero de una manera u otra lo vamos a intentar ver todos, ¿eh? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, buenos días, Latam, buenas tardes, Europa. Estamos un poquito apagados, ¿no? Bueno, como viene siendo habitual cuando empezamos la semana, da igual que la empecemos. Me he dado cuenta que da igual que la empecemos el lunes, en martes o en miércoles, siempre estamos un poquito... ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hanser, MT Rizos, ¿qué tal? Rubén Cruz. Ojo que me cae el boli. Bueno, es igual. Melke Santana, Nico, muy buenas. Carlos Vilafranca, buenas, buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos también por La Morada? Estamos también en Twitch. Estamos con Tamarita, Raymond, el Fénix Buco, Covilla. Buenas, buenas. Bueno, vamos llegando. Dui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? No pongo una base más de la WB. Bueno, a ver. Amigo, dime qué base defiende hoy, porque todas las guerras quedan 15-15. A mí me lo han plenado también esta semana. Pero bueno, ¿qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Es que depende. Es que hoy día no hay base que defienda. O sea, esta guerra igual queda 15-15. ¿Qué hacemos con las bases de estos chavales? ¿Las tiramos también? Es que es depende. Hombre, si ves que te la plenan siempre, no la pongas más. No la pongas más. De todas maneras, tenéis que entender, es que tener en cuenta que eso es una base en la cual, bueno, pues varios builders van colgando, ¿vale? Y hay unos mejores que otros. Normalmente cuando os la veis descargar os pone quién es. Si es un holandés, es un belga, es un francés, es un italiano. Pero bueno, bases gratis. En cualquier caso, las tienes que copiar. Si no te gusta, la tiras y otra. Y así, hasta que salga. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¡Súbela, súbela! ¡47 segundos! Para que esto empiece, para que esto arranque... Y ahora sí, vamos a repasar alineaciones. No decís nada, ¿eh? No decís... ¿Y qué tal? Qué bien me lo he pasado este fin de semana, Soccer. Me he ido de vacaciones. Me he echado novia, me he echado novio. No decís nada. Ninguna base defiende, no es que no defiende ninguna. Es que de esta sabes la que defiende, de las que tenemos aquí en pantalla ahora mismo. O sea, bases hoy día. Bueno. Tomando mate. Oye, por aquí, por Twitch y por YouTube. Ya van dos que van tomando mate. Esto está bueno, ¿eh? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Venga, pues vamos a repasar. Alineaciones, vamos con NetX. Se viene Darkon top con el número 1, 2 para Dani, 3 para Shikari King, número 4 para Black y número 5 para Sikander. Y siempre tengo la negra, que cada vez que pongo a alguien en portada, no juega. O sea, cada vez que pongo a alguien, no juega. No puede ser, no puede ser. O sea, pongo a Oye ahí y no juega Oye. Dale, pues nada. Bueno, son muy buenos igualmente, ¿eh? Vamos con Early Attacks, ¿eh? Vamos con el número 1 para Yata, el japonés. Aquiles desde Brasil. Rigo Torres, México presente. Número 4, Marrawi. Ahí estamos, desde Alemania. Y número 5 para Hiroya, el japonés. Ya grande, dime los Sockers. Te perdiste 2 días. Ya, no sé. Te cayeron mal 78 horas, sí, un poquito mal. No, era la muela. Y de hecho, pachín, que la tengo, ¿eh? Porque no hay un partido de fase de grupos de calentamiento en vivo de Star Psycho Esports. Porque coincidía con esta, puede ser. Y he preferido traer esta. Yo qué sé. Ayer se pasaron mareando la perdiz. No sé cómo ha quedado. Al final se juega hoy, hasta ahora, ¿no? Sokes, yo no sé, Builder, y te digo que mis trampas baitean más ataques que esas. Pero que no, Cocovilla, que no es de uno. Que la base que yo os doy no es de uno. O sea, cuando te la descargas, si te fijas, te sale. Normalmente te sale de quién es y de qué país. Hay gente de Japón,
hay gente de Italia, hay gente de Alemania, hay gente de Bélgica, hay gente de Francia, hay gente de Estados Unidos. O sea, es que depende. Has pillado dos que no... Bueno, no sé, tío. No lo pilles más, ya está, no pasa nada. Si es que al final... Si es que no te defiende casi ninguna también te lo digo. Pero que ya te digo, que no es que vengan de uno. Es que hay varios. Y hay algunas, pues que... Hay algunos que son unos paquetes haciendo. Y hay otros que son más buenos. Pero es que en cualquier caso... Yo la comodidad de meter una base y saber que no tengo que hacer... ¿Qué defiende? Bien, ¿qué no defiende? La dejo. Yo la dejo. Sí, porque igual viene otro que es más paquete y no te la hace. ¿Que defienden dos? O sea, que me plenan dos o tres. Ya sí que la tiro. Ya sí que la tiro y la borro. Porque es que no, entonces nada. Yo hago eso, yo hago eso. Pero bueno, que cada cual lo utilice como quiera, por supuesto. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Alice Cutillas, ¿cuándo se viene el modo Pro Soccer? Es como el modo Pro. No puede ser que yo siendo Tanhol 15 plene a guerra a luz. Oye, aquí hay mucho jugón en este canal, ¿eh? Aquí hay mucho jugón en este canal. Voy a hacer una cosa. No digo que no, Alex, que igual sí, ¿eh? O sea, que igual lo eres, ¿eh? Pero lo digo por la encuesta que hice, ¿no? Estoy seguro que hay gente muy, muy buena en este canal y me consta porque lo sé, y eso es verdad, ¿vale? Pero hay demasiada gente jugona, ¿eh? Que no lo digo por Alex, ¿eh? Que igual Alex seguro que sí. Pero que un día, y no tan lejano, vamos a hacer un torneo de estos de un día, aquí en el canal. Y vais a jugar vosotros. Voy a meter premio. Y quiero ver cositas ahí, quiero ver cositas. Hasta la otra vez te recomendó para que vayan a verte ese día, porque solo tú te quedabas a las 98 horas. Vamos subiendo, ya llevamos 120. La próxima ya que me metes 120. Lo vi completo porque recuerda que yo entré el primer ataque. Qué grande. No, Alex, que te creo. Alex, por favor, que te creo. Pero que es verdad, pero que no, lo que no me creo, Alex, ¿vale? Es que, o sea, yo qué sé, de 1000 visitas que puede tener cuando hago un directo, el 80% sean unos cracks. Esto no me lo creo, ¿eh? Y un día lo vamos a ver. Pero que de ti me lo creo, ¿eh? Me lo estás diciendo de aquí de buen rollo que viene siempre y tal. No tengo por qué no creeros a la mayoría que venís aquí y estáis siempre. Me decís algo, pues ¿por qué no? Claro, no tiene sentido venir a mentirme, ¿no? Está claro. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Paso a saludarte porque te miro por Twitch y no me deja escribir. ¿Por qué, Cristian? ¿Cómo estamos? Cristian Ponce. Nobunaga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Vamos. Sockers, no me llegó el pase. Carlos, ¿de cuándo es el pase? Me pierdo. A ver. Ah, sí, es verdad. No, claro que no te ha llegado. Pues te lo tengo que pagar todavía. ¿Me da tiempo? Sí, me da tiempo, ¿no? Sí, me da tiempo. Creo que lo tengo aquí. Te agregué aquí, ¿no? Te agregué en esta. Te agregué en esta, Carlos. Vamos a verla, te lo pago aquí ahora. Estás como Gabriel, ¿verdad, Carlos? Estás como Gabriel, creo, ¿verdad? ¿Eres Gabriel 2? ¿Puede ser? Carlos, manifiéstate. ¿Eres Gabriel 2? Porque si eres Gabriel, te lo pago ahora, amigo. Manifiéstate, Carlos. Ya está, pues ya estamos. Gabriel, ahí va. Para ti, Gabriel. Ya lo tienes. Disculpa. Hostia, el boli me ha caído aquí, espérate. Es que llevo un lío con esto. Vale, pagado. Ok. Me queda Loro Moncada. A ver si aparece por aquí porque le quiero decir una cosilla. Grande Carlos, ya lo tienes. Disfrútalo, crack. Muchas gracias de verdad por venir. ¿A qué hora ataca Río? Eso ya no lo sé, ¿eh? Solo que a mí tampoco llegó. Hostia, Loro Moncada. Está por aquí. A ti me faltaba añadirte por Supercell ID. ¿Qué Supercell ID tienes, amigo? ¿Dónde estás, Loro Moncada? ¿Cómo te llamas de Supercell? Es que no sé. Es que es un rollo porque os llamáis de forma diferente. Entonces os tengo que ir buscando. ¿Cómo te llamas en Supercell ID, Loro Moncada? Porfa, dímelo, tío. ¡Black Mamba! ¡Triple Super! ¡Eche para Black Mamba! ¿Por qué no estoy en la tablilla? ¡Te sacaron de la tablilla! Sam 10. Vale, vamos rápido porque empieza la guerra, ¿vale? Sam 10.
No te veo, amigo, no te veo. O sea, yo te agregué, pero nos tenemos que agregar por Supercell ID. Nos tenemos que agregar por Supercell ID. Agrégame por Supercell ID, porfa. Se agrega aquí. Se agrega aquí, ¿vale? Tienes que venir aquí. Amigos de Clash of Clans, ¿vale? Y nos tenemos que agregar aquí. Bueno, nos tenemos que agregar aquí. Porque yo creo que te agregué la base, ¿no? La base era... ¿La base cuál era, tío? Que no me acuerdo. Estaba añadido como amigo. Yo recuerdo, lo que no sé cómo se llamaba. ¿Sam 10? Pues tío, no sé. Bueno. Luego lo miramos, ¿vale? Luego lo miramos. Te lo miro luego porque está a punto de empezar la guerra. ¿Cómo se viene esto? ¡Triple, triple, triple, triple! ¡Super chapera Black Mamba! ¡Doblete! ¡No! ¡Triple, triple, triple! ¡Triple Black Mamba, el tercero! ¡Jugón! ¡Jugón! ¡Titán, titán! ¡Sube la Black Mamba! ¿Dónde estabas, Loro Moncada? Luego lo miramos, ¿vale? Luego lo miramos. Sam 10, seguro, sí. Vale, lo apunto por aquí, no te preocupes, luego te lo miro. Sam 10. Tranquilo, si te tengo ya localizado. Dale, apago. ¿Sabes algo de Mou? Vino el otro día y le tocó un sorteo. No me ha dicho nada más. ¿Dónde está Mou? Vámonos con Dark on Top. Esto empieza, esto arranca. Ahora os leo que prácticamente no me ha dado tiempo. Y ahí estamos. Como recorta la reina que se viene sobre la zona superior con la títere. Y estamos con... el guantelete. La pone. Está atrás con el libro blanco. Ahí está. Que se viene con el dirigible bélico. Tira Dark on Top. Trata de defenderla. ¡Marrawe! No hicimos la predi, ¿eh? No puede ser esto, ¿eh? Vamos hacia el centro, ahí está, que le pega. ¡Pum, pum, pum, pum! A punto de caer. ¡No! ¡Pum, explota! ¡Rompe! Uy, la lleva modo bibliotecario, la lleva bastante, bastante conjunta. Ahí está, llegando un poquito más, que tira hacia el centro. Remata todavía, que se viene sobre las últimas defensas. Se revuelve con el rey que tira el guantelete. ¡Se ha hecho tablilla! ¡Tablilla! ¡Tablilla! ¡Black Mamba! ¡Play Black Mamba! Y es que se viene con el 4, se viene con la tablilla. Vamos a ver con el zorrito que arranca la furda de oro. Se van cayendo prácticamente. Marrawi que la puede defender. No me lo creo. Ahí estamos. Remata todavía sobre la torre infernal. Cañón con rebote. Parece que llega la reina con esa improvisada. Di caminata que le salieron las armaduras. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡No! ¡Anoten esta! ¡Ha defendido! ¡No! ¡Ha defendido esta! No me lo puedo creer. Está defendido. Anoten, por favor. Dijimos que ninguna defendía. Bueno, pues está defendido. No puede ser, ¿eh? ¿Cómo estás, Andy Rosa? ¿Cómo estamos? Buenas. 82%. Loro Moncada, Sam 10, ¿no? Sam, ¿y dónde estabas, tío? Has dicho que estabas ahí. ¿Y dónde estabas? Voy a mirarlo rápido, tío. ¿Dónde estabas? Sam 10, ¿pero dónde estabas? ¿Te llamas igual en Supercell ID? Pregunto, ¿y dónde te viste? Dices, estaba ahí. ¿Dónde estás, tío? Que no te veo. Sam 10, no te veo. Agrégame tú, si tal, agrégame tú un Supercell ID, porfa. Entonces me aparecerá aquí, yo te acepto. A mí no me sales aquí como Sam 10. Si me agregas ahora, me aparecerá aquí el letrero y te agrego en directo, amigo. ¿Vale? Venga, va, que quiero tenerlo todo al día. Defendiendo el primer ataque. No puede ser, madre mía. A ver, ¿qué me decís por aquí? ¡Black Mamba! ¡Triple que la tiñe de verde! ¡Es el quinto! ¡La tiñe de verde! ¡Super rechete Black Mamba! Voy a EA, pero quiero primero de Dark on Top, ya que me apoya en X. ¡Hostias! Están pendientes. Luego lo miro. ¿Qué pasó con... No puede ser, Jack, que me hagas esa pregunta, no me lo puedo creer. Luego lo miro, Loro Moncada. Es que si no, rompemos la dinámica todo el rato, ¿vale? Luego lo miro, no te preocupes, que ya está ahí. Te tengo ya, te tengo.
¿A qué hora ataca Klaus? Klaus no ataca hoy. Hoy no juega. ¿Estás revisando a los que vayan que son tus amigos en ID? ¿Estás revisando a los que ya son tus amigos? Sí. Pero es que no sé si me ha agregado o no. Es que no sabía. Voy perdido. Voy loco. Porque estamos en directo. Luego lo reviso tranquilamente. Vámonos con Aquiles OP. Ahí estamos con el brasileño. ¿Cómo estabas atrasado? No puede ser. Bueno, vamos a ver el brasileño cómo lo va a jugar con Zakuake Sweet Lalun. Arranca que nos vamos, que se viene con la Frozen Arrow, One Threat al 23, modo Jordan, modo bibliotecario, y se viene con la nueva de la zurda de oro. Títere, títere de montapuercos, Black Mamba. ¿Qué pasa? ¡Está desatado hoy, Black Mamba! ¿Qué te ha pasado, Black Mamba? ¡Regala una membresía a Matías Papo! ¡Sube la Black Mamba! Se revuelve por la zona, baja sobre la zona inferior. Ahí estamos con el rey. Va la reina desde atrás, se viene con la primera referencia de la máquina, pone sobre la zona de las 8. Topa avance aéreo lateral. Se viene con el Zaya Killers. La va a jugar desde atrás, desde la misma zona. Ahí estamos viendo cómo la lleva con el dirigible bélico. Camino hacia el Townhall. La tira con el libro blanco. Camino hacia el ayuntamiento. Tira un poquito para atrás el sweeper. La pone con la furia. Desembarco Normandía que le pega. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Bub explota! ¡Rompe! Tapa la antiaérea de la zona superior de la zona norte. Vamos con la segunda referencia a lava. La puse sobre la zona norte. Ahí estamos llegando con el hielo que la aplica sobre los tentáculos de la Torre Infernal. Ahí estaba tapar el último antiaéreo. Se viene la corrección en baje. ¡Mira qué bonito! ¡Últimas defensas! ¡Se viene! ¡Cuidado con Aquiles! Que la tenemos todavía pegando con la doble catapulta. Parece que llega el centinela. Me encanta esa skin. Ahí estamos con la furtita de oro. La puede reventar. Y es que cuando invoca los títeres de montapuercos, tira la aceleración. ¡Vuélvete loco! ¡Se viene la furda de oro! ¡Triple de Aquiles! No falla, Tío, de verdad, Le tiras la nueva habilidad con la aceleración y es que te la haces, tío, te la haces, Triple, super chat de Black Mamba. Ya van 6. Me voy a la dimensión al presente, me descontrola. Muchas gracias, Black Mamba. 96 por... Te haces el 96%, no. Bueno, grande Black Mamba, muchísimas gracias. Vamos a estar en lo importante, por favor. Black Mamba ha tirado un super chat y se ha despedido, por favor. Todos a despedirnos de Black Mamba. Todos a despedirnos de Black Mamba. Bueno, supongo que es... Hostia, es que tenía la música muy alta. Vale, ya está. Hostia. Loro, luego reviso lo tuyo, vale, no te preocupes, que no te me escapas. Los buenos jugadores sabemos de lejos cuando es pleno. Sí, totalmente. Yo soy un buen jugador, yo sé de lejos cuando es triple. Totalmente. Bueno, despedida a Black Mamba, por favor. Era algo verdaderamente importante. El ataque era lo de menos, era para que veáis que, pues, como cuando le tiras las nuevas habilidades a la luchadora, pues, para que veáis cómo se falla, ¿vale? Joder, no entiendo, o sea, con las nuevas habilidades la rompe, o sea, ¿qué ha pasado con los montapuercos, por favor? O sea, era de bajo nivel, ¿verdad? Dios mío, no me lo puedo creer. Bueno, hoy vamos a tener tres guerras, o tres eventos, mejor dicho, ¿no? La siguiente no vamos a poner predicción porque no la vamos a poder ver entera. Oye, hoy hemos bajado el público en Twitch, ¿eh? Veníamos promediando bien y hoy hemos bajado. Joder, no hay manera con Twitch, tío. Yo no sé qué hacer ya con Twitch. No sé qué hacer. ¡Black Mamba! ¡Triple Black Mamba que la tiña azul! ¡Y se va! ¡Pero no se va! ¡Boomerang vuelve! Te debes salvar el piscinazo. ¡Qué grande eres, Black Mamba! Te quiero. Ahí estamos. Es martes, ¿o qué es? No, es miércoles.
Yo no sé qué hacer ya con el canal de Twitch. Me tiene desesperado, de verdad. ¡Shikari King! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Tira la maniobra quick! Salta de momento la torre infernal. Cañón con rebote. Y la vamos a poner con Sui de la reina y el rey. ¿Ahí estamos? No. Se viene con Sui de la furdita de la furdita de oro. ¿Con qué viene? Vale, viene con el escudo, con la títere. Ahí estamos. Frozen Arrow. Y el rey que se viene con el guantelete. Solo es esta, no. Se viene luego. Lo tenía por aquí. Luego vamos a ver. Oh, Dios mío. Luego vamos a ver Pentaflare, Cutifen. Y luego veremos a Summit con Papá Mohambo versus Pecastro y Satans. Ataques creativos. Vamos a tratar de llegar hacia el centro. Giro ya que la trata de defender. Y estamos con la reina y el rey que se perfilan por el lateral de la zona de las tres. Y tratan de cambiar hacia sección colindante. Trazo la apertura. Se viene hacia el interior. Tira el guantelete. Súbela todavía con el rey. Y va pegando con la reina. Con la Frozen Arrow. Se va acercando. Tiene que tirar hacia el interior. Ahí con el Ice Golem. Se viene con el Fly. La pone sobre la zona de las 10. Ahí está la tira larga con dirigible bélico. El centinela que se viene en modo normal. La pone en el centro. Desembarca Normandía que le va a pegar. Pam, 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 boom, explota. Rompe. Cae el ayuntamiento. Boom. Joder, lo que ha costado. Ahí está, se va acercando con los goles hacia las últimas defensas. La pone con el hielo. ¡Qué la torre, monolito! Se viene, fíjate, ahí está. La reina que tiene que forzar la invisibilidad. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Shikari King, qué bonito! ¡Shikari King! ¡It excites! 1-14. Ahí estamos. Y bueno, pues la cerró It excites. Vamos a repasar cómo viene esto porque ha empezado un poquito loco. ¿Ves cómo no estamos bien? Sockers no ha dejado dormir la siesta. ¿Quién quiere dormir siesta? Por Dios. Bueno, no te rías, Carlos, que te veo. Aquí despidió a todos a Black Mamba y volvió. Es que no se va, ¿eh? Buen provecho, Sockers. Gracias, César, Miguel. Muchas gracias, amigo. Pues no sé qué hacer ya con el canal de Twitch. Me tiene loco, ¿eh? Shikari King es muy bueno con el Lalun. Shikari King es... Bueno, es que este equipo son muy buenos. O sea, Tech Titans para mí es ahora mismo probablemente es de los mejores equipos de la India. Qué lástima que no está Oye, el que he puesto en portada. Tengo una desgracia para esto increíble. Pero es un jugador que me gusta mucho, es bastante creativo. Y no es de la India, como podéis ver, es asiático. No sé de qué zona es exactamente, es una lástima. Pero bueno, por lo general son bastante, bastante buenos, ¿eh? Los de... Ahí está compañero de Marrawi en ITP, Black. Ese también es muy bueno, pero bueno. Yo estaba dormido y me despertó el piscinazo, joder. Bueno, estamos haciendo un poquito de broma, ¿no? ¿Quién falta? Aquí falta mucha gente, ¿eh? Armin, falta mucha gente aquí, ¿eh? No, el que falta es Oye, el que siempre hago la broma, ¿vale? Está en la portada del directo, es Oye, el que falta y bueno. Pues eso, Tamarita, que ha bajado el canal de Twitch. Bueno, es un día solo, ¿no? Pero ha bajado la media, no me mola. Yo ya no sé qué hacer, sinceramente. Bueno, a ver, falta una cosa. Lo que pasa es que desde que hago simultáneo no me sale. Que es que haga las alertas de cuando haya algo. Y no me salen ya las alertas, no sé. ¿Será que el chat está solo para sub porque no permite enviarlo? No, para sub. ¿No permite enviar el qué? No te entiendo, Cristian. Vamos a ver a Hiroya. Ahí estamos, te va a pegar. Tira maniobra a Quick. De momento salta por los aires la torre del monolito. Vamos a darla con la maniobra de Sui, con Rey, con Reina. Ahí estamos. La Reina que la va a jugar con la Frozen Arrow. Centinela que viene en modo normal. Furtita de oro viene con las nuevas. Y el retirando de guantelete. Todo un clásico. Va a vaciar toda la sección que hay, que queda comprendida entre las 4 y las 5. Sacando buen valor al héroe. La Reina que se perfila justamente a sección colindante. Allá la lleva. Ahí estamos. Tira un poquito más hacia el interior. Y le sale el castillo enemigo. De momento la puede revivir. Ahí está con el Fénix. Juntamente con el rey. Y ahora sí que se viene con la furdita de oro. Y aplicando el paralelo. Si arriba un poquito con el zorro. Vamos con la primera referencia. La bala pone sobre la zona oeste. Vamos a la cobertura de centinela. Y la pone hacia atrás. Está la maniobra con el dirigible bélico. Camino hacia el Town Hall. La lleva hacia el centro. Giro, ya se puede venir el desembarco. Normandía tira para atrás el sweeper. Y vamos con el japonés que rompe en el medio. Tiene que congelar. Le pega lo convencional, que le pega con los jetis. Ahí estamos. Tapa el antiaéreo de la zona superior con el...
Sabueso de los Rumpeltanjo. El boom explota. Todavía está Furditadoro que invoca a los montapuercos. ¡No! El veneno desmonta a todos los montapuercos. Última referencia a lava. Lateral de la zona de las tres. Tapa lance aéreo. Se va acercando con los globos. Tiene que tapar con el hielo, pero no lo suficiente. Tentáculos de la Torre Infernal. ¡Qué montón de globos! No sé. El caso es que se viene la reina. Minuto 25 todavía, que le pega a Giruya. Triple para Early Attacks. Triple para Giruya. Bueno, se pone bueno, ¿eh? ¿Qué sabueso te gusta más? El de hielo. Son 10.000 de vida cuando funde Erico. Son 10.000, ¿no? Desde Argentina, Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenas. A mí me avisó casi un día antes de tu directo. ¿Cómo, Jack? No entendí. Oye, Jack, ¿tú no deberías estar durmiendo ya? Es tarde, ¿no? ¿Qué son, las 12 de la noche en Japón o qué? Lo me dejé desde Twitch, no me deja enviar, pero bueno, igual te miro. Qué raro, ¿no? En Twitch. No te deja enviar, seguro. El tiempo es malo, ¿eh? El tiempo es malo. Luis. Ah, sí me deja, Cristian. Vamos. No he hecho nada, ¿eh? Bueno, oye, 5-5 en el marcador. Vamos a repasar cómo va esto, ¿no? 9-8.0, 9-1.0. El tiempo ya nos da igual. Nos da igual. ¿Qué tal, Fajardus? ¿Cómo estamos? 23-30, Jack. Bueno, te vas a poder quedar un poquito, ¿eh? Un poquito sí que te puedes quedar, ¿eh? Un poquito sí. Bueno, está bueno. Grande, Jack. Bueno, Black Mamba se fue o no. Se fue o no, Black Mamba. Se fue, ¿no? Un poquito más te veo. Grande. Bueno, pues estamos aquí de miércoles. De miércoles extraño. Siempre. Falta un. Tío, no puedo faltar ni un día, ¿eh? No puedo faltar ni un día. Estábamos el otro día con 300 y pico, casi 400 personas. Y estamos cuatro y el gato. Pero qué bien ha venido los que estamos. Muchas gracias. En martes. Pero no, que estamos a miércoles. Ahorita. Estamos en miércoles. ¿Por qué digáis que estamos en martes? No vine en martes. Pecado mortal. No vine en martes. Me dolía mucho la muela. Se me subía la cabeza por aquí, ¿vale? La muela ya que ni la tengo, pero bueno, sigue causando problemas. Es increíble, ¿eh? O sea, ¿cómo no estando puedes estar y seguir dando problemas? Es increíble. Pues sí. Quien me conoce, llevo años quejándome de esto. Y ningún dentista me hace un trabajo bien hecho ahí. Me la sacaron y todo. Me mataron el nervio. Bueno, no sé. Yo creo que es ya la al lado. Es que no sé. Me da todo activo para destruir ayuntamientos. Oye, está aflojando un poquito la cosa. Mañana, a esta hora de momento, no hay nada. Pero mañana, a las 9 de la noche, hora española, juega Trife Gaming, ¿eh? Nah, sé. He ido a cuatro dentistas diferentes. Aquí son malísimos los dentistas. Súper caros. Hay gente latina que viene y me dice: los españoles tenéis la boca hecha un fatal, hecha una M. Y digo, claro, no me extraña, así es súper caro. Y dices, verdad, es carísimo, sí, es muy caro y por lo general a mí no me gusta cómo trabajan. Ahí la tenemos con la maniobra Zakuik, de momento cae la cata. Se viene la reina, le va a pegar con el Swillalun, Dani, y el tocayo. Ahí estamos con el guantelete, la Frozen Arrow. El libro del centinela que viene normal. Zurdita de oro, como siempre. Me voy cuando acabe esta. Vamos, nuevo Tesla. Ahí estamos, con Black Mamba. Buenos días, Carlos Juamane. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver cómo se va perfilando. Ahí estamos con Rey, que se revuelve. Tira hacia el interior. Va tirando también con la reina. Se viene sobre los tentáculos de la Torre Infernal. De momento, qué bueno con el guantelete, que tenga el daño de salpicadura precisamente porque acaba de zafarse de uno de los antiaéreos. Cae el antiaéreo de un lado, cae el del otro. Tira hacia el interior. Se viene con Super Wall Breaker. La pone. Ahí estamos, pega la apertura para que pueda colarse la reina. Un poquito más profundiza. Se viene con la furda de oro. Es de la zona baja, es de la zona inferior. Y ahí estamos con la primera referencia de lava. Arranca el conjunto de Attack Titans. Zona lateral. Vamos con la segunda referencia de lava. Tapa el antiaéreo de la zona superior de la zona norte. La pone desde atrás hasta la maniobra con el dirigible bélico. Tira hacia el centro. Dispara inmunidad de centinela. Se viene el desembarco de Normandía que le pega. Tan, 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 tan. Boom, explota. Rumpe. Cada ayuntamiento. Qué buenas son de X-Titans, ¿eh? Qué buenas son de X-Titans. Llegando un poquito más. Tira hacia el interior. Rimata con minuto 24 segundos todavía. Mira qué bonito. Triple para X-Titans. Y sigue arriba el conjunto de la India.
Le sobra un minuto. Bueno, va, no miremos el tiempo, no miremos el... Oye, le sobra un sabueso entero. Cuando eso pasa es que vas muy sobrado, ¿eh? Vas muy sobrado cuando eso pasa. Ahí estamos, las tres estrellas que suman al marcador por parte de Itix Titan, por parte de Dani. ¿Qué decías, Jack? Sockers, no le hagas más eso de que te pierdes más de 24 horas. Me tuve que soplar más de 8 vídeos por ver qué hay de nuevo y me salen que habló Supercell de lo nuevo que va a salir. ¿Qué va a salir nuevo? ¿Qué va a salir nuevo? Amigo Jack, tengo directos de sobra para que no os aburráis. Os aburrís porque queréis. Porque tengo tantos directos. Yo soy la persona que creo que más directos ha hecho desde que salió esto, o sea... Hostia, cero ataques de druidas, ¿eh? ¿Qué quedada habla Fajardus? No sé, ¿qué quedada habla Fajardus? Fajardus, ¿dónde estás, amigo? ¿Viniste a la quedada de Sockers y Style? ¿A quién so-? Ah, Tamarita, ¿se lo dices? No, Tamarita no. Sí, una quedada que hicimos antes de viajar a... Antes de viajar a... Hostia, a Colombia, iba a decir. Antes de viajar a Helsinki hicimos una quedada aquí, sí. Sí, 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 correcto, correcto. Aquí hicimos en noviembre. No, pero es que Tamarita no es de... No, Tamarita no es de Barcelona. Es verdad, se viene alguna actualización, he visto comentarios. A ver, ya... Yo ya lo dije, ya hablé, ¿vale? Doblaron la plantilla del equipo de desarrollo de Supercell. Van a tener mucha actividad. Mucha, mucha actividad, ¿vale? California, ¿cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Alfredo Camarena. Esperemos que ya te sientas mejor. A ver, tengo todavía la ansiedad un poquito inflamada y tal. Como no tengo ibuprofeno, pues no puedo tomarme nada. David, yo soy de Barcelona. ¡Vamos! ¡David, David, David! ¡Vamos! ¡Marreu, que sabías que le vas a pegar con eléctrico! Si estuve en esa quedada, correcto, California es tú. Se ha tuneado la camiseta, California, cuidado. Que nada, el turno abandonaron. Yo la tengo casi acabada en una de las aldeas. Bueno, vamos a ver cómo se perfila. Ahí estamos, tirando con el libro blanco, sí. Por el lateral, uy, que se viene con la títere. Estamos con el guantelete, la furtita de oro que viene en modo normal. Intentando sobre la zona entre las 7 y las 8. La puso con el libro, solamente entra. Le va a pegar hacia el Tenju y... ¡Bum, explota! ¡Wow! ¡A punto de caer! Pero no cae, ahora sí, rompe. Recuerda que se está jugando el tercer lugar en este torneo entre Italy Attack 7 X Titans. Ahí estamos, y ahora sí, parece que se va perfilando para llegar hasta media cancha. Y a partir de ahí... Vamos a ver cómo se lo hace. Mira, estoy de los superdragones hasta el gorro del evento. Y lo estoy haciendo con todas las cuentas y no lo acabo nunca. Tío, es que se hace eterno. Cuando te lo has acabado y te da ese plus de 130. Yo no sé vosotros, estoy súper mareado ya con las otras cuentas que tengo. Se revuelve con la furtita de oro. Se la va a terminar sobre el cañón con rebote. Cuidado con los malditos roedores. Sigue pegando el águila a la artillería. Y cuidado con Marrami. Con Marrawi que la puede tirar, la puede regar. ¡No! Pero todavía sigue la reina, se desenvuelve todavía con el rey. Y la puede tener todavía con la furtita de oro. Tentáculos de la torre infernal. Vamos que va llegando. Minuto 36 todavía. Le sobra, le queda, le tira, le pega a Marrawi. Triple, triple, triple. Triple de Marrawi. La tumbó Marrawi, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo van. Ponte un poco de ajo machacado. Hostia, con sal. Ajo machacado con sal es un antibiótico natural. Qué bueno, me gustan esas cosas. Ajo machacado. Hostia, pasa que me va a oler la boca. Ajo, que flipas, pero bueno. Ajo machacado con sal. Venga, va, mira, lo anoto. Me lo voy a hacer. Voy a flipar luego. Espero que no sea una troleada. Pero yo creo. Bueno, es que de hecho la medicina de antes era así. Antes, hace 200 años atrás, no te ibas a la farmacia. O sea, te machacaban una hierba y te la daban. Y era como se curaba la gente, ¿eh? Voy a acabar el evento. Ya tienen su bola de fuego. Yo en las pequeñas no la voy a reclamar. No, porque tengo un Tajol 10 y un 9 que los quiero dejar full. De hecho, los tengo full. Lo único que me estoy subiendo son las habilidades de los héroes. Yo en ese no lo voy a reclamar. No, porque nunca voy a subir a Tajol 11, con lo cual nunca voy a tener centinela. Con lo cual es absurdo tener la bola de fuego. Black Mamba que se va, pero no se va. Que vuelve, pero que no. No te metas con los super dragones que los estoy usando. Flow Miguel. No, 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 no. No puedo más con super dragones. Ya estoy harto de super dragones. Dios mío, qué aburrido es atacar con superdragones. No puede ser.
Y Miguelón lleva años, ¿eh? Lleva años. ¿Cuándo salió el Super Dragon? Hace más de un año, ¿no? No ha cambiado nunca. No ha probado ni las druidas. O sea, no ha probado ni las druidas. Ni siquiera les ha dado un abrazo. Por cierto, tengo unas fotos pendientes que tengo que publicar. Sí, tengo unas fotos en tono amoroso. Tengo unas fotos en tono amoroso que... Va, las voy a filtrar, las voy a filtrar. Sí, he estado... Lo confieso. Me han pillado. He estado con druidas. Y con más de una, ¿eh? Lo confieso. Tengo fotos que lo demuestran, que lo atestiguan. Y lo vais a ver. Sí. Porque va, las voy a filtrar. Sí. Tengo fotos con druidas. Dentro de poco las voy a filtrar. Se viene Sikander. Te vas a aliviar, yo lo hago cuando me pasa. Bueno, no sé, pero el gustito a ajo se me va a quedar seguro. Pero bueno. ¿Cómo vas, Alex Barboza? ¿Cómo estamos? ¿Qué tienes, inflamado la boca? Sí, es una muela que ya no tengo, menos. Es una cosa rara. David, ¿qué tal? Le cogió manía con los de Navi. ¿A quién? ¿A las druidas? ¿Quién? No, yo no. Yo me he hecho amigo de las druidas. Sikander, que le va a pegar. ¡No! ¿Para qué decís nada? O sea, íbamos de maravilla. No había druidas. Lo habéis dicho y zasca. Venga, ataque de druidas, Valkyria. Se viene Sikander. La verdad es que son buenos estos de Textider. Va, ahora fuera bromas, va. No nos podíamos ir sin ver un druidas Valkyrias. Cuidado porque se viene ahora la de Pentaflare contra Cutifen. Gran guerra, ¿vale? Hay muchos que no lo van a saber apreciar. Bueno, yo qué sé. Pero existen más cosas aparte de Navi y de Thrive, ¿vale? Ahí estamos, revuelve, que la va a tirar, la va a jugar con guantelete. Le rene que se viene con la invocación de sanadoras, libro blanco para el centinela, furta de oro que viene modo normal. Se va a secar, se va hacia el centro, remata todavía para el Textitan, que se está jugando el tercer lugar de esta Chaos Cup. Ahí está que che, con el carrito pegándole, llega a media cancha, esto se funde, ahora sí que la pone en modo bibliotecario. ¿Dónde están las druidas? ¿Dónde están las druidas? ¡Que no las veo! ¡Que no las veo! ¡Tú las ves! ¡Yo no las veo! Se fueron a Mallorca, se fueron a Ibiza, se fueron de vacaciones. Ya no están en una raíz, están en una palmera. Son las druidas, se fueron de vacaciones. ¿Dónde están las druidas? ¡Que no las veo! ¿Dónde están? Se fueron a una isla desierta, ¿eh? Dejó morir todas las druidas. No las quiere, no las quiere, Henry. Las ha maltratado, Sikander. Esto le pasa porque este hombre normalmente no ataca con druidas. Dentro de poco voy a filtrar unas fotos mías con druidas. Cuando las conocí. Es que me enamoré de ellas. Pues lo ataco a veces con druidas. Pero ya estamos en un modo tóxico. Ya voy a empezar a filtrar fotos porque estamos en un modo tóxico ya. Solo diré, guarden sus minerales, dice Rodolfo, porque se viene algo interesante. Bueno, Rodolfo, ¿eh? Existe Black Mamba, por ejemplo. ¿Y qué haríamos si no existiera Black Mamba? No veríamos ataques diferentes. Soy de la parte del Perú, siempre se usaba agua con mucha sal. Ah, pero eso... No, pero lo de las gárgaras con sal, eso va muy... Eso es un antiinflamatorio natural para la garganta. Pero lo que yo os digo es aquí en la encía, aquí arriba, y de aquí se me va por el nervio hacia la cabeza. Esto no tiene nada que ver. Pero la sal es un... Bueno, puede servir, claro, puede servir. Hace un poquito de desinflamatorio. Claro, si me servía para la garganta, puede servir aquí. Tienes razón, Jack. No, es verdad. Yo lo del agua con sal lo he hecho, ¿eh? Y es verdad, desinflama. Y es una tontada, o sea, pillas agua templadita, ¿vale? La pones un poquito en el microondas, y que esté templadita, pones sal. Y es verdad, haces gárgaras y tiene una explicación. Pero ya sabéis que la sal deshidrata las cosas, entonces cuando algo está inflamado, normalmente lo que hay es agua dentro de ese bulto. Tú te das un golpe y es agua lo que hay en realidad, ¿vale? Es agua lo que hay. No, agua del grifo, a ver si me entendéis. El cuerpo humano dicen que tiene muchísima agua, ¿vale? No deja de ser agua, no deja de ser un líquido. Cualquier líquido es, ¿vale? Entonces tiene su explicación científica. O sea, es aquello como que la sal actúa de alguna manera que deshidrata y entonces hace que... Chupa como el agua que hay que provoca esa inflamación y desinflama. Tiene una explicación, correcto. O sea, es cierto, además lo he experimentado. Cuando se os inflama la garganta, en lugar de tomar un medicamento, tomar agua con sal y hacer clac, 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 y hacéis gárgaras. Pues verdad, no había caído para esto, me puede servir, ¿eh? Están siendo infieles las druidas. Madre mía. Si es que ya no hay lealtad, ya no hay compromiso. Y a la que se pueden, te dejan y se van con otra. No hay lealtad, ni hay compromiso ya.
Sonido Rigo Torres, por favor. Sonido Rigo, vámonos Rigo. Y le va a pegar hechizo de invocación que ve mis ojos. Vamos con los Electro Dragons. Y la va a jugar con la títere títere. Mira que le gusta a Rigo, ¿eh? El libro blanco, el guantelete, la furda de oro, modo normal. La reina coneja, como me gusta la reina coneja. Los documentales de la 2 en vez de Sockers. A mí me gustan los documentales de la 2, poca broma. Yo, y los que hay en Netflix y en Disney Channel me los veo. A mí me gustan mucho. Soy mucho de documentales, yo. Vamos a ver la Mario Bro. De Switch que se la lleva. Saca la Rigo Torres. Cierro el funnel sobre la zona de las 3. Corto el funnel sobre la zona sur de la aldea. Le apare con los eléctricos. La cobertura es para el centinela. Lo tira con el Stone Slammer. Sí. La pone con el libro blanco. Sigue avanzando. Camina hacia el centro. Lo lleva compacto. Ahí está. Y ahora sí. Aterriza Rey Reina. Que la coloca sobre el lateral de la zona. Entre la 1 y las 2. Camina hacia la zona superior. Hacia la zona norte. Sigue con el Stone Slammer. Se divide en dos grupos. Esto siempre pasa cuando vas con eléctricos. Ahí estamos, llegando hacia el Town Hall. La tiene que poner con la furia, levanta esos tres. Vamos, el rey que se revuelve, que la puede tirar con guantelete. Pone la colandela tras el Town Hall. Se revuelve, se marea. Es la trampa tornado, boom, explota. ¡Rupi! ¡Qué el ayuntamiento! Allá la llevamos con la reina. Levanta la reina, se revuelve por el lateral. Se viene todavía con dos eléctricos por el lateral de la zona oeste. Bajo y la aura del centinela que va a caer. El centinela. Sale ahora el castillo, amigo, ¿eh? Hay Rigo, hay Rigo, hay Rigo. Que sufriremos, hay Rigo. Un momento, levanta, levanta, levanta un poquito más. Ahí está con la reina. La furtita de oro todavía en el banco, aquí no hay que sufrir. La furtita de oro lo puede poner, tiene todavía dos hielos, tiene la invisibilidad, lo puede hacer todavía. Arranca Rigo Torres desde atrás, desde la zona de las tres, pica la vertical para ir directamente hacia el interior. Y la puede rematar ahora hacia el centro. Remata Rigo Torres que está bien y la pone con la invi. La pone en el centro. No sale disparado detrás de los esqueletos. No pasa nada. Triple de Rigo Torres. Y tira el sueque en el centro. Hostia, por un momento me asustó la zurda de oro, ¿eh? Buena, soy dentista. Hostia, un dentista. Sois la leche, de verdad te lo digo. Sois la leche. Es que sois increíbles. O sea, un día me duele un pie. Sale un podólogo en el chat. Un día me duele un ojo. Sale un oculista en el chat. Y ahora me duele la boca y sale Rafael, que es dentista. Vamos a escucharlo. Si tienes inflamación en la encía, sin infección, usa colutorio hostia, vale, es un medicamento, ¿no? Lo mejor para enjuagarte, pero no tomes nada durante una hora y media. Después que tiñe los dientes. Que es como un enjuague de estos bucales para desinfectar, Rafael. Entiendo que sí, ¿no? A ver, quería hacer remedio natural, por no tener que ir a comprarme y meterme nada, pero bueno. Cómprate Hurricane Spray. Hostia, tío, sale Juan Carlos también es doctor. Hostia. Si es un spray de esos, una vez me pasó que se me durmió la lengua, tío. Si son de esos que llevan anestesia. Va, es como un enjuague, ¿no? Es que tendría que tener algún enjuague bucal, que va muy bien, Rafael, tienes razón. De todas maneras estoy mejor, ¿eh? Fue ayer cuando, guau, es que, ¿sabéis lo que pasa, no? Que está conectado, sube el nervio hacia ahí arriba y entonces te pega el dolor de cabeza y estaba ayer que me moría, te lo juro, ¿eh? Si tienes infección, sí, pero son, California, son de estas, es un problemilla que tengo ahí que no es serio, me pasa de tanto en tanto a veces, ¿vale? Y me pasa igual una o dos veces al año, tomo antiinflamatorio y se me va. Lo que pasa es que no tenía antiinflamatorio y bueno, se me fue. No sabía por qué me dolía y luego caí. Digo, hostia, es esto, lo tengo un poquito ahí. Pero bueno. Vamos a verla con Black. Estamos con maniobra de Zackquake. Y vamos a verla cómo la va a jugar. Va a jugar con guantelete. Estamos con la reina, con la títere títere de arqueras. El libro blanco para el centinela. Ay, la aceleración que me gusta. Se te durmió la lengua es porque te pusiste muy... No. Me eché en un ladito, te lo juro, se me durmió la lengua por abajo. No me molan, ¿eh? Probé una vez eso, los sprays de esa anestesia no me molan nada. Luego se me dormía como la garganta, no podía ni hablar. Estaba ahí como... Digo, guau, menos mal que no tengo que castear, porque es que si no me quedo ahí, corréis de mí. Corréis de mí, ¿eh? O
Sí, yo lo del spray paso, ¿eh? Bueno, vamos allá. Se revuelve ITP Block y estamos tirando de guantelete. ¡Ojo! ¡Super Ball Breaker! Tira hacia el interior, puede rematar todavía. Es de la zona superior, es de la zona norte. Oye, luego. Ahora viene una de asiáticos muy buena, la verdad. Y luego vamos con ataques creativos. Me tenéis que ayudar a votar. ¿Os vais a ir o no? ¿Os vais a quedar? Esto no puede ser. Ahí estamos. Empezando por el lateral de la zona de las dos. Y vamos para tapar el antiaéreo. La pone desde atrás. La está jugando con la cobertura todavía el centinela. Enciende el libro. Modo bibliotecario. Tira hacia el centro. Le pega. Que se viene el desembarco Normandía. Sobre el Town Hall. ¡Bum! Explota. ¡Rompe! Cayó el ayuntamiento. Tapa el antiaéreo. Del lateral. De la zona baja de la zona de las 5. Pasa por arriba de la gallinita. Cuidado con. ¡Ay, la torre monolito que puede caer! Y cae las manos de la furtita de oro. Esto sigue avanzando. ¡Wow! Pilla la aceleración, qué buena. La tiene, que la pone con el hielo. Se come la tornado. ¡Ojo, que la puede defender Aquiles! Espérate, que la torre fusionada como pega como los dioses, ¿eh? La torre fusionada como pega. ¡Pah! ¡Defensa! Para Early Attacks. ¡Defensa para Aquiles! Guarden esta. Cópienla, guarden esta, por favor. ¿Qué tal, Marlon? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muchísimas gracias, de verdad, por el cumplido. Yo me voy cuando acabe esta. Lo dejo en pausa. Bueno, tiene que cuidar de su high day. Vamos a verlo. Ahí estamos, marcador de 11 a 12. Se la puede llevar Early Attacks. Después de esta, recordar que viene el Pentaflare contra Cutifen. Dos grandes equipos. Vais a ver atacazos, os lo puedo asegurar. Podrían poner a cambio por gemas minerales, pero no daría mucho. Mira, dentro de poco. Mañana os voy a hacer un regalo. Mañana os voy a hacer un regalo. A todos. Creo que es mañana. Mañana es 21, ¿no? Mañana os voy a hacer un regalo. Va, para que no os quejéis tanto. Os voy a hacer un regalito mañana. Mañana venía al directo. Mañana, a primera hora, en principio no hay nada. Veníamos para la de Drive Gaming, ¿vale? Pensé que hay mucha gente que se va a pirar cuando acabe esto. Pensaba que somos cuatro y el gato hoy, pero bueno, no pasa nada. Las cosas son así a veces y nunca las entenderé, pero bueno. A veces no pilla mal a todos. ¿Ya tienes vídeo de eso? No. Yo no hago vídeos, César. Que sea hoy el regalo. No, hasta mañana no me dejan. Tú pusiste cámara de los jugadores. Ah, ves que tenían. No sabía. ¿Sabía que tenían cámara? Ah, pues sí. Sí. Hostia, a ver, me lo dices ahora, Duco. No, ya está. Un ataque. Vamos a ver de Yata. No lo sabía, gente. No lo sabía. Es que yo qué sé, tío. Es que si no avisan. Yo voy reservo y fuera. ¿Cómo podría unirse a tu clan? No es mi clan. Yo soy un jugador más en el clan donde estoy, ¿eh? Cristian se va, tiene que trabajar. Bueno, no pasa nada. Se viene Yata, que le va a pegar con Quinkle con druidas. Bueno, le pega de tranquis, ¿no? Le pega de tranquis. El Quinkle ya sabéis que se demora un poquito. Pero en este caso va a asegurar porque ya prácticamente la tiene. Le va a jugar con el guantelete, libro blanco, modo bibliotecario. Y estamos con las nuevas de la furtita de oro. Mañana en principio a las 9, lo que pasa es que no os fiéis, porque muchas veces no hay nada y de repente esta noche o mañana por la mañana pactan algo y vengo a primera hora, mediodía, como es ahora, por ejemplo, ¿vale? Pero no os fiéis, de 80 sorteos que hace solo pillé dos. No va a ser sorteo mañana. No va a ser sorteo, ya, que no te preocupes. No va a ser sorteo. Mañana os cuento un truquillo, va. Venga, va, vámonos. Ahí estamos con la cobertura para el centinela. Arranca con las druidas sobre la zona entre las 10 y las 11. O sea, con la caminata de la reina. Camina hacia el centro. Intenta la apertura. Super Ball Breaker. Ahí está, la va a colar. Abre en ángulo bajo. Todavía se entretiene con el Ice Golem. La tiene que poner en modo bibliotecario para hacer la incursión con las druidas. Yo creo que hace falta una actualización, ¿eh? Clash of Clans a mí me gusta, pero tengo que decir que es un juego en el cual caemos rápido en la monotonía. Entonces yo creo que hace falta algo, ¿eh? Hace falta algo y espero que nos alegren
espero que nos alegren. Bueno, ahí estamos todavía, como se revuelve todavía con la reina que le está pegando hacia la torre infernal, que puede caer, la furtita de oro que todavía la lleva con las nuevas habilidades, está a punto de soltarlas. ¡Bumba, bumba! Cuidado con los malditos roedores, y ahora sí, invocación de Hawk Riders. La pone con la furia, se revuelve como tira la aceleración, se sale del rango de la Invi. ¡Se viene Yata! ¡Ay, ay, ay! Que voy a cantar el triple, pero no. Pero no. No es triple, ¿eh? No es triple. Sí, pero ahora ya Henry como que no merece la pena. Buenas, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hablas eso? Ya sabes, cositas. Algo sé. Yo siempre sé cositas, lo que pasa es que al final me tengo que... ¡Ojo! Se puede venir el triple, ¿eh? Ojo, igualmente lo tiene hecho, ¿eh? Lo tiene hecho y el ataque. Ahí estamos llegando prácticamente hacia las últimas defensas. 24 segundos para el final. No me gusta la torre fusionada. Es que pega muy duro, pega muy fuerte. 17 segundos para el final. El Mau que la está jugando en paralelo. Ahí la torre fusionada se viene sobre el cañón que le pega. ¡Triple de Yata! ¡Gana la guerra! ¡Partida para el ataque! Y ahora sí que ya podemos decir que ha quedado tercero, ha quedado en tercer lugar en esta Chaos Cup Early Attacks. Si hay menos caminatas con la reina, correcto, Marlon, porque te demoras mucho. Entonces cuando van por tiempo tienen que evitar las caminatas. Saludos para Rey 14, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Kaiser iba a ser el primer fail de Yata en Tajo el 16 en el competitivo, pero sigue invicto. Qué crack, ¿eh? Y por poco, ¿eh? Yo he ido un momento de pensar que no lo hacía, ¿eh? Soy quien sabe que no puede decir nada, pero yo aunque no soy, si puedo... Bueno, entonces eso ya... Yo no digo nada. La final de este torneo, ¿quiénes son? Ya la hicieron. Ya la hicieron, Henry. Creo que ganó Milesim. No la di. Era Milesim contra no recuerdo quién, pero no era de los más top. Y ganó Milesim MG. Pero ya la hicieron. Estoy a tercer y cuarto puesto. Vale, vamos a cambiar de guerra porque pues esto sigue ahora, ¿vale? Tenemos otra guerra. Vamos a ver la de Cutizen y luego iremos a ver el showmatch, ¿vale? No voy a hacer predicción de esta porque esta que vamos a ver ahora, el final nos encaja que empieza la otra, ¿vale? Entonces va a estar un poquito así. Venga, vamos para la otra. La tenía por aquí. Era Cosmo Esports contra Milesim. Y creo que ganó... No, que me estoy colando. Que es mañana. Henry, es mañana. Mañana juega... Hostia, mira, pues... Hostia, me va de locos. Es mañana antes de la de Trice. Mira, mañana la voy a traer. Mañana traigo la final. Es Cosmo Esports contra Milesim MG. Mañana la traemos, va. Hostia, es mañana. Perdón, Henry. Hostia, yo los hacía campeones ya, tío, a Milesim. Hostia, es un spoiler esto, ¿eh? Es que vengo del futuro con Black Mamba, ¿no? Venga, va, vamos a la siguiente guerra. Estos molan, ¿vale? No son conocidos, pero en serio, molan este tipo de equipos. Son muy, muy guapos. Y hay grandes jugadores de antaño que quien sea el competitivo de hace tiempo seguro que los conoce. Eso es Pentaflayer. Mira. Los más viejos del canal los conoceréis. Semifinales de la parte asiática de la Golden Heart. Vamos a verlo. Reparto Trino Coins, ¿vale? Gano de attacks y cerramos la predi aquí y vuelvo a meter otra predi, ¿vale? ¿Vas a transmitir el fin de semana, Rodolfo? Siempre. Ya hice spoiler, ¿verdad, Dui? Bueno, a ver si nos abren, ¿vale? Vale, vamos con la nueva predi. La voy a poner en YouTube solo, ¿vale? Porque es que la otra, si no, no la podré pagar. Porque el final de esta lo veremos cuando acabe. Se nos van a montar dos eventos ahora, ¿vale? Pero es que... Bueno, quería traer los dos. ¿Quién gana? Pentaflayer. Perfecto.
que está igual 50, ¿vale? Pentaflare. Y va a jugar contra Cutifen. Buen equipo también, ¿eh? Cutifen, ¿se escribe así? Ah, no recuerdo. Cutifen. Vale, ahí estamos. Dice California, el chat es público, no pasa nada, pero bueno, como quieras, me enteraré, tal... No, de momento no sé nada. Ahora en serio, no sé nada. O sea, es probable que de aquí un rato o mañana sepa, pero de momento no sé nada. Vale, vamos a poner... quien sea veterano en el canal los conocerá. Ayaga, Chien, que siempre hacemos el chiste, Denden, que era exjugador de X-Team, que fueron al Mundial. Chien, Juan, Darkest Musan... Kai creo que también, y el número 5 me pierdo. El número 5 me pierdo, ¿vale? Me pierdo. Bueno, vamos a ver algún ataque mientras amenizamos un poquito el tiempo. Vale, pues mañana, mira, mañana ya lo tenemos la agenda de mañana. Mañana es la final. Está guay mañana, mañana jueves 21. Jueves 21 tenemos a las 21 horas la de Tribe. Y a las 20 horas tenemos la final de MG versus Cosmo. Bueno, estamos haciendo la agenda de mañana. A mí me sale la predi. No voy a hacer predi de esta porque... Hostia, dos hechizos de crecimiento salvaje, flipas, ¿eh? No voy a hacer predi de esta porque la vamos a dejar a medias. Y luego nos iremos a los ataques creativos. Luego si queréis volvemos y vemos cómo han quedado. Se me van a quedar dos ataques, entonces como no podré pagarla, no voy a hacer predi de esta, ¿vale? Pero si queréis hacemos de la otra, de la de los ataques creativos, ¿sí? Mañana os lo explico, ¿vale? Mañana te pones al día, Jack. 120 horas, recuerda. Mira, hechizo de crecimiento salvaje. Obligando a desplazar a las dudas hacia la zona norte, ¿no? Mañana, Jack, prepárate. Abróchate el cinturón porque mañana habrá más de 120 horas de directo ininterrumpido. Bueno. Pues hay más que yo a veces. Es que sé que han publicado algo, pero no he mirado. Igualmente, a ver. O sea, sé que hay algo. Sé más o menos de qué va. A ver. ¿Aquí? No. Esto no. Esto no es. Aquí. No. Ah, bueno, es lo... Es que tampoco es... Bueno, me callo. Tampoco puedo decir mucho. Pero tampoco es la hostia, ¿eh? No. Bueno. Sí, bueno, no digo nada. Sí, por fin, ¿el qué? El quinamarito. Está a punto de empezar la guerra. Merece la pena. Son divertidas estas guerras. A pesar de que. Bueno, mira, hemos visto dos de crecimiento salvaje aquí, ¿no? Vale, luego votaremos. O sea, otro evento del juego. No. Que no. Es otra cosa. Es una parida. Ya veréis. Vamos con 50 Taiwan. No, esto es Pentaflare, ¿vale? Pentaflare que se va a jugar con número 1 para Yaga, 2 para Yueta, 3 para Chien. ¿Qué dice Chien? ¿Qué dice Chien cuando se queda 99? ¿Qué dice Chien? Cuando se queda 99, ¿qué dice? Dice Cachi Chien. Joder, es asiático. Más igual. Denden con el número 4, número 5 para Kai. Ahí estamos. Vamos con Cutifen. Número 1 para Shen. 2 para Armijiki. Armijiki, ¿quién se puede llamar Armijiki? Número 3 para el impronunciable. Número 4 para Lázaro. Y número 5 para el de las estrellas. Yo no digo nada. Ya mañana ya hablamos de lo que queráis, ¿vale? A ver, pero es que es de lógica, ¿no, Rodolfo? Si al final miras las habilidades de cada héroe,
Aquí el tema es que... Sí, no, yo tiraría por Pentaflare. Aquí el tema... Esto, me voy a tirar un triple ahora, ¿eh? Me voy a tirar un triple. O sea, esto no es información que yo sepa, pero... A mí me da la impresión de que... O sea, habilidades de los héroes. ¿Vosotros creéis que se va a quedar aquí la historia? Es que yo creo que van a poner... es que me veo... Final del 2025. 20 habilidades para la reina, 20 habilidades para el rey, 20 habilidades para el centinela. Cuidado, cuidado. ¿O no? ¿Qué pensáis? Yo creo que van a seguir. Te vas ya, Jack. Bueno, que descanses, amigo. Buenas noches. Hostia, es raro, ¿no? O sea, dando los buenos días aquí a algunas personas, dando las buenas noches a otro y dando las buenas tardes a otro. Es que tenemos todos los horarios, prácticamente. ¿Qué tal, Mad Max? ¿Cómo estamos, amigo? Muy buenas. Recordad que si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir al canal de forma totalmente gratuita. Lo gratis mola y me ayuda al desarrollo del canal. No, pero no pasa nada. Es que también puedo hablar en el directo de ello. Entonces también sirve, César. Si yo hablo en el directo... No sé, a ver si hago lo del short o no lo hago. Pero igualmente, yo pensar que aunque no haga vídeos, yo, si me lo pedís, si queréis, de cualquier cosa que salga nueva, podemos hablarla en un directo. Y bueno, pues es como mi parte de contribuir, ¿no? Terminando un vivo, guerras por todos lados. ¿Cómo, Mad Max? Si siguen sacando habilidades, va a ser muy abrumador para el jugador promedio. Ya, pero DeLorean, con el filón que han encontrado, ¿tú te crees que lo van a soltar? Aparte, la gente como que le pone, ¿no? Cuando hay una habilidad nueva, como que a la gente le gusta, ¿no? Yo creo que van a seguir por ahí, ¿eh? Yo os tengo que decir que he notado un descenso. He notado un descenso en el código. Pero es que es normal. Es que es normal, ¿vale? Porque pensar que antes la gráfica del código... Yo veo cada día más o menos lo que se gasta, ¿vale? La gráfica del código era día 1, ¿vale? Hace así el pico, ¿vale? Día 2, hace así el pico. Día 3, día 4 del mes, ¿vale? ¿Por qué? Porque se compra el pase de oro. El GT se lo compra el día 2, el GT se lo compra el día 3. Luego sale alguna oferta, algún piquito ahí, ¿vale? Hay algún piquito. Pero últimamente venía siendo así. O sea, venían siendo los meses así. Pim, 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 pim. Cada día habían compras. Este mes ha sido diferente, ¿eh? Con esto de la bola de fuego, el pase este evento y tal, ha sido más o menos como siempre, ¿eh? Ha caído y sí que ha habido algún repunte pequeño, pero no. Predicación. Hay que predicar. No, porque vamos a dejar esta a medias, ¿vale? Este, el final de la guerra lo vamos a ver después, si queréis. No lo vamos a ver, entonces no puedo hacer predicción, porque nos iremos a ataques creativos, cambiaremos de cuenta. Que por cierto, voy a pedir entrada ya. Con la otra cuenta, para tener la otra cuentita ya y así cambiar el tiro, ¿vale? Venga, vamos a cambiar ya. Vamos a cambiar de cuenta. Es que os voy a dejar a medias, entonces no sabremos quién ha ganado y quién no. Venga, va, salimos de aquí. Y tienen que haber puesto ya lo de Showmatch. Solo quiero ver a Pecastro. Esta es la Coco Invitational. Vale, creo que es esta. Aquí. Vale, estamos aquí y voy a meter ya la cuentita. Y así ya la tengo para... La tengo para luego. Vale. Vale. Oficial streamer. Perfecto. Vale, ya lo tenemos. Venga, va. Recordad utilizar el código Soccer si hacéis alguna compra. Se agradece un montón. Mil gracias. Vamos a ver, va, 0-0 en el marcador. Y. Lástima porque hay mucha gente que se va a perder esta. Porque se creen que no son clanes buenos. Pero sí son buenos. Que no se han conocido no quiere decir que no son buenos. Me fui, te fuiste. Hostia, aquí os despedís como... ¿Se fue la Mamba ya?
Muchas me parecen, yo creía que harán dos cada dos meses. Es que igual están saturando un poco, ¿no? Es lo que os decía ahora de la gráfica del código. Yo creo que están saturando un poco. Sí, César, pero igualmente comentaremos cosas. Comentaremos cosas. O sea, pondremos el hashtag, pero evidentemente comentar. O sea, no es necesario hacer un. O sea, puedes hacer un vídeo, puedes hacer un short, puedes hacer un directo. O sea, puedes hacer muchas cosas. Muchísimas gracias, Nico. Gracias, gracias, gracias. Para mí lo peor pudieron hacer fue poner las habilidades a los héroes. Pues la idea fue mía, Jonathan, si te lo cuento. Que la idea fue mía. Ahora estoy esperando las gracias también. Os debo la propuesta que les hice hace meses de las habilidades secundarias. Ahora lo quiero repasar bien porque vamos a ver. Porque claro, yo dije una habilidad y ellos han metido un montón, ¿vale? Pero nos preguntaron hace tiempo y cada uno dijo cosas. Yo dije lo de las habilidades. ¿Sabes cuánto te entra al mes con el código? ¿Se puede contar? Sí. Es un promedio de... Mira, entre 100, 120 cada dos meses. Somos un canal pequeño. Entre 100, 120 cada dos meses. Es poquito, pero bueno, pues todo ayuda. No me voy a quejar. Pues toda ayuda. Claro, es que pensar que es un 5%. Y un 5%, si compráis una oferta de 3 euros... Calcula. Hostia. Uf. Hostia, pasa ahora yo ya igual... Uf. Igual ya no puedo, ¿eh? Tamarita. Pero qué bueno, ojalá ganéis, ¿eh? ¿Qué decíais por aquí? Muchas habilidades, mucho crecimiento salvaje, pero cuando el hechizo de hielo a la torre de defensa, sigo esperando el hechizo de hielo para las torres de defensa. A mí sí me gusta sacar muchas habilidades. Sí, lo que pasa es que saturan también, ¿eh? Saturan y el tema es que está difícil, ¿eh? Miedo me dan las chicas. Ojalá ganéis. Vamos, Tamarita. Saludos desde Andorra, ETDS, qué bueno. Tengo que ir dentro de poquito a Andorra. Tengo un amigo allí. Que a veces voy. ¿De qué parte de Andorra? A mí me encanta Andorra. Es muy, muy guapo. Ya antes del tema de los youtubers y todo esto yo ya iba. Pero me gusta para hacer montaña. Últimamente no hago... Guau, tío, no me han dado entrada todavía en el... Pues, hostia, a ver si me deja de entrar. No, cuando empieces a minuto 37 me voy. Hostia, Black Mamba. TDS va, ¿de qué parte de Andorra? Eres de Andorra la Bella, de Ordino, de Canillo, de Paz de la Casa, ¿de dónde eres? Yo es que tengo un amigo allí. Yo tengo un amigo allí y cuando voy me mola porque tiene va al gimnasio de Caldea y me deja entrar gratis para Caldea. Y me mola mucho. Aparte, pues así luego me voy a cenar con él y eso. Sí, vive Álvaro. Bueno, vive mucha gente allí. Que no te encuentras nada. El Ransol, la parte más arriba, más bonito. El Ransol. Está guay, el Ransol. Está chulo. Es una zona muy pequeñita, Víctor. ¿Estuviste en Paz de la Casa, Tamarita? Sí. O sea, a mí no me mola tanto. A mí me mola más Andorra la Bella que Paz de la Casa. Pero pasa que aquello lo bonito es la montaña. Yo normalmente pido un hotel que hay para arriba, tirando para... O sea, ¿dónde está? El Tárter. Tirando por allí. Andorra Capital. O sea, Andorra la Bella, todo eso. Hay mucha gente que vive en Andorra. No te encuentras a ningún... Hostia, a mí lo de esquiar no me mola, ¿ves? Yo cuando he ido voy a hacer montaña. Lo que pasa es que, ¡fua! Es que siempre me encuentro nieve, te lo juro. Es que vaya a cualquier época del año me encuentro nieve arriba. Me gusta hacer los lagos que hay, son muy bonitos. Sí, no. Ya no puedes, Luis, ya no puedes. Hostia, pues anda, ya no hay que... Que va, lo subieron. Antes te ibas, y esto hablo de la época de la pandemia, creo que eran, porque lo pues con el amigo que tengo allí y tal, trabaja en un banco, ¿no? Y te conoce a un gestor y tal. Y antes era, para irte a Andorra, tenías que, no sé, tenías que facturar un mínimo de 3.000 al mes y tenías que llevar 24.000 euros debajo del brazo, que tampoco era tanto. Luego lo subieron a 50.000. El año pasado, y ahora ya es que ni con 50.000. Lo que pasa es que te obligaban a invertir y bueno, en algún negocio allá. Pero es que ahora ya ni con 50.000. Ahora ya
si no eres muy, muy rico, no te dejan entrar. Por lo que tengo entendido, ¿eh? ¿Qué tal, Tinet? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo, Tinet? ¿Cómo estás? Bueno, te veo ahí, te veo por el chat del clan y todo eso, pero... Sí, yo fui el verano. Yo estuve el verano pasado. Luego pasaré unas fotos por el Telegram, para que veas en verano, qué guay. Tengo unas fotos. El año pasado estuvimos por la parte de... Tío, se me olvidan los nombres, mago mayor, ¿eh? Por la parte de la Bay Dinkles. Y hostia, qué guapo, tío. Todo verde, wow, súper bonito. Mola mucho. Ya, pero es que es un país pequeño, Luis. Es que es un país pequeño. Es que ahí hay un exceso ahora mismo. Ahí tiene un problema gordo ahora con la vivienda, ¿eh? Tiene un problema gordo con la vivienda. Entonces, lo que no pueden dejar es entrar a todo el mundo. Hay mucho portugués también, muchísimo portugués. Pero lo que pasa es que los portugueses normalmente van allí, les dan permiso de trabajo, no sé si de 1 o 2 años, y luego los mandan otra vez para su país. Y creo que pasa un año y pueden volver otra vez, pero tienen que tener contrato. Pero hay un montón de portugueses. Venga, vamos con Dendir, que le va a pegar con el hechizo de crecimiento salvaje por 2. Se viene con las druidas, druidas valquirias, desde la fuera baja, desde la fuera inferior, se viene Pentaflor. Arrancamos desde la zona sur de la aldea. Mira que le pega con un grupo de 3. Ahí estamos, fíjate cómo está entrando con rey, está entrando con reina. La viene con la Frozen Arrow. La pone en el centro, crecimiento salvaje. La puso con gema de furia. Y estamos con la aceleración para la zurda de oro. Va penetrando, se va hacia el centro. Esto no evita que salga el castillo enemigo. Ya lo sabes, es el crecimiento salvaje. Ahí está, llegando que voltea. Da la vuelta. La va a poner otra vez con el crecimiento salvaje en el centro. Y vamos a ver dónde la va a jugar. Porque tiene otro, tiene dos. Tenden que se viene, se va perfilando sobre la zona de las 8, la vuelve a poner en el centro. No quiere que le moleste el centro. Donde alberga, fíjate bien, la torre del monolito y el ayuntamiento y el town hall. Despeja toda la zona. Se va que la cubre. Te queda para atrás. Hay que girarse. Denden que se viene. Minuto 56 todavía. Date la vuelta. ¡Pum, pum, pum! Se va hacia el centro. Minuto 48. Oye, qué rápido el ataque, ¿no? Ahí está, que la puede rematar todavía. ¡Pam, pam, pam! Doble hielo, tira aceleración. ¡Pum! ¡Triple Denden! Que la pone arriba. Pero Plentafly la deja a minuto 32. Pero yo no lo veo clasista ni nada. Es que es un país pequeño. Entonces, lo que no pueden hacer. O sea, si ya dejando entrar solamente rentas altas. Tienen problemas ahora mismo. TDS, tenéis problemas con la vivienda. Es que no hay vivienda. Y está muy cara, porque no hay. Es que es un país muy pequeño. Pero esto pasa también con Luxemburgo. Pasa con otros países. Yo voy bastante, gracias a mi cuñado tiene apartamentos. Tiene bastante. Hostia, qué bueno, Víctor. Qué bueno. Yo voy porque tengo un amigo allí. Tengo un amigo, el cual, por cierto, antes tenía canal, pero bueno, él es andorrano, no porque se ganara muy bien la vida con el canal, sino porque tiene una. Sino porque se casó con una andorrana y él vive allí. Y me comenta. Y siempre que vamos, me habla mucho de todo el tema, porque además él trabaja en un banco. Y me cuenta muchas cosas. Me cuenta muchas cositas. Y 500 euros, 73 metros cuadrados. Aquí tenemos un problema gordo con la vivienda, pero ni te cuento el que tienen allí. Lo sé de primera mano porque tengo un amigo allí, como digo, y bueno. No, yo también. A mí el invierno, a mí la nieve no me gusta. Hace poquito hice una escapada fugaz de un ir y volver. Me tenía que hacer las gafas y me fui allí. Con unos familiares y también me fui allí. A mí me encanta, me mola mucho. Pero me mola, la gente va para esquiar, me gusta por tema montaña, para desconectarnos también un poquito. Yo veo una zona que está muy guapa, hay un hotel que está al lado del río y hostia, me encanta, me regalo mucho allí. Y en verano tiene piscina y me mola mucho. Bueno, va. Vamos al lío, se viene Lázaro. Sí, Lázaro,
Una asiática llamándose Lázaro. Vamos a verla. Ahí estamos con los eléctricos. La va a jugar con el libro blanco. Estamos con la reina, con la Frozen Arrow. Guantelete para el rey. Y aceleración zurdita de oro. Las de la luchadora se están increíbles. Las combines como las combines, molan todas, ¿eh? Cierra el funnel. Ajusta sobre la zona de las tres. Ahí estamos. La va achicando desde la zona baja, desde la zona inferior. Súbela todavía, que se va hacia el centro. Y es que tira modo bibliotecario. Tira hacia el centro con la inmunidad del centinela. Sigue avanzando, allá la lleva con el Stone Slammer. Al fuego cruzado que sale el castillo enemigo. La pone en el centro. Congela, le pilla, cuidado que se come la tornado. Llegando un poquito más el águila de artillería que pega, se revuelve con el requetero de guantelete. Sección central, rompe. Y de momento, ahora sí, fíjate cómo se la lleva por delante. Buena. Levanta que nos vamos, ahí está. Y rompe, le vuelve a pegar. Se va hacia la zona superior, hacia la zona norte. Y todavía la frutita de oro en el banco. Ay, 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 Lázaro. Ahí está. Se viene. Sobre la zona de las 8. La pone con la furcita de oro que se viene con el zorro. Todavía sobre las últimas defensas volteando. Cuidado que la puede completar, la puede batir. Solamente le quedan unas pocas de defensa. El zorro que hace de las suyas, hace travesuras. Minuto 42 todavía. Se añade el centinela. Buah, mira, aceleración. Está impresionante, ¿eh? Mira, qué rápido va. Mira qué barbaridad. Mira qué buena. Lázaro. Triple Lázaro para Cutifer. Qué buena, ¿eh? Bueno, eso sí, el tiempo se le va a este, ¿eh? El tiempo se le va. Pues a mí me mola ir porque desconecto. Lo tengo a 3 horitas, me pongo en el coche, 3 horitas, desconecto mucho, estoy entre montañas, me mola mucho. Siempre que puedo me escapo. Y no me sale caro porque, bueno, una está aquí al lado, siempre pido alguna ofertilla, voy fuera de temporada y luego como tengo un amigo ahí que me deja cositas y tal, pues tengo para hacer cosas ahí y no me gasto casi dinero. Yo de ti haría la de los pobres, Luis. La de los pobres, que es esta, la de los pobres. La de los pobres es esta. La dejas al 21. Tienes 16 segundos. Es que ya para subir un segundo más te has de ir al 27. Y el 27 ya sí que sale muy, muy costoso. Ya te piden muchos minerales. Fíjate, ya es que en el 22 te están pidiendo... Te están pidiendo 3100 del azul. Es que mira, ya en el 24 te piden 120 del de estrella, ¿eh? Para subir al 24. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Qué barbaridad, gente. Es que si no, es que César, si sigues pegándole luego hasta el 27, no vas a subir en meses un montón de habilidades de los demás héroes. A ver, cada uno lo hace como quiere, es la táctica de Miguelón. Es la táctica de Miguelón, cada uno lo hace como quiere. Miguelón es de los que no, yo me enfoco en una y hasta que no la sube el todo no paro. A ver, yo con los niveles de los héroes lo hago, con las habilidades no. No, porque te desgastas tanto que al final no tendría ni la flecha congelada ya. Entonces yo particularmente no lo hago. Vamos a mirar cómo va el tema de tiempo. Recordemos que tenemos... Buah, en 10 minutos me tengo que cambiar. Por cierto, me han dado entrada ya. En 10 minutos nos tenemos que cambiar. Hostia, os pensaba que íbamos a ver más de esta, ¿no? Tenemos a alguien vivo que le va a pegar... ¡Chien! A ver si estoy. ¿No estoy? Ah, sí, ya me han dado paso. Vale, vamos bien. Todavía queda. Vale, pues vamos a verla. Ahí está, que la va a jugar desde la zona baja, desde la zona inferior. Le pegó la maniobra a Zakui justamente tras el Town Hall. Y ahora sí que se viene. Le pega desde abajo con las druidas. La tira larga con dirigible bélico. Camina hacia el ayuntamiento, camina hacia el Town Hall. Ojo al fuego cruzado que sale el castillo enemigo. ¡Sí, come la tornado! Desembarca Normandía, que le va a pegar hacia el ayuntamiento. ¡Rompe! ¡Que el ayuntamiento, que el Town Hall!
se viene con las druidas, druidas salvajes. Ahí estamos viendo cómo se perfilan. Cher quita los tentáculos de la Torre Infernal. La tiene que jugar con Rey, que se viene con guantelete. Estamos con la reina, con la Frozen Arrow. Luchadora que se viene con la títere, títere. Y estamos el centinela que la puso con libro blanco. Ahí el Chien, ahí el Chien. El Chien que es ex de Arques Musan. Pedazo de clan, para que no lo conozca. Pues verdad, tío, ¿por qué no estáis ya los de hace años? Esto es cíclico, tío, se va renovando. Si no, estaríamos metiendo 1000 personas en cada directo. Como la gente vea año que viene, ya no viene. Y los que estáis ahora, el 80% el año que viene no estaréis aquí, que lo sepáis. Es que algunos no duráis ni 2 meses. Dejáis de jugar, os ponéis a otra cosa, os cambiáis de juego. Es cíclico, es cíclico. Bien, ahí estamos. De momento le pega con la habilidad del títere. Dil Montapuercos, la furtita de oro. Se la puede terminar. Ahí estamos, que parece que tira hacia el interior. No, 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 no. Defensa para Chin. Defensa para Cutifer. Ya empezó el showmatch. No. No. Empieza en un rato, pero todavía no. Solo que es un día que tengas tiempo entre guerra. Reacciona al cock chino, por favor, y da tu opinión. ¿Al cock chino? ¿Dónde lo puedo ver eso, Rodolfo? 80%, vaya defensa, Tiene que, dice, el guante al 20, la fecha al 20. Así va muy bien, la verdad. Ya subes poco a poco. No, pero lo ideal es el 21. Tinet. Lo ideal es el 21. Porque subes un segundo más. O sea, en el 20 no la dejes. O sea, ya por un nivel súbela al 21. Porque te da un segundo más. Piensa que el 20, mira. El 20 te está dando 15 segundos. Y al 21 ya cambias a 16 segundos. Es un segundo más. Un segundo más en el guantelete es mucho, Y luego de la lucha. De la Frozen Arrow. El nivel interesante es el 20. Porque consigues 2 segundos y medio. Respecto al nivel 19. Entonces, por eso es 21-20 lo interesante. Y al 25 son los mismos segundos que al 27. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estamos? Saludos de Colombia, el mejor caster, muchísimas gracias. Acabo de llegar muy tarde. Ya sé el Ecuador, más o menos. Ya sé el Ecuador. Porque ahora tenemos un showmatch y luego veremos cómo termina esta. Voy a dejar la cuentita hasta aquí. Vamos a verla, que la va a jugar el impronunciable. Nivel 26 es bueno, la flecha... No, claro, es bueno. Hombre, si os lo podéis permitir, claro, evidentemente el mejor 26 es mejor que el 20. O sea, de eso está claro. Yo digo para pobres. Podrían poner más cosas en las recompensas de temporada, porque en 11 días de acabar ya lo tengo. Ya. Podrían poner el pase de oro minerales. ¿Qué os parece? A mí me molaría, Bueno, ahí estamos con Cutifen. Le iba a pegar con druidas valquirias. Todo un clásico, ¿no? Ahí estamos con el lateral, estamos con la Frozen Arrow, guantelete al 21, estamos modo bibliotecario y aceleración para la furtita de oro. Minerales, minerales, quiero minerales en el pase de oro. Ahí, que la ponemos con el crecimiento salvaje. ¿Cómo les gusta? Esto es el crecimiento salvaje. Fijaos, ahí estamos, contiene las grandes defensas, no recibes daño durante 28 segundos. Es que está rota, Y en realidad bordeas, volteas, no te hace daño las de alrededor. Es una buena manera de contener. Ahí estamos, la vuelvo a poner otra vez. Ahí está. Y son 28. Hacen casi un minuto. Casi un minuto sin que te dé batalla. El Town Hall, las ballestas. Las torres, que creo que son torres de veneno. Y la torre monolito más las chozas de los constructores. Ahí está. De momento se revuela con el rey. Tiene que tirar de guantelete el libro blanco para el centinela. Y ahora sí que se va a pegar la vuelta. Como casi no están dañadas, se supone que tendría que terminar en el centro. Despierta todo, cae un naranjazo para un lado, cae para otro. Y la tiene todavía con la sana sanación. Sube, sube, que te llevo, se mira la furtita de oro. Tira hacia el interior, remata todavía, que la pone con el hielo. Explode Cutifen. Súbete a la druida y al crecimiento salvaje. Ahí está, se la hace, Cristor Mintavilés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bro. Oye, dentro de poco, tengo una sorpresa. Dentro de poco voy a hacer un torneo. Qué cabrón. Espero que participes, bro. Yo voy a dar raíces. Ah, están buenas. Bueno, pues ahí lo completa. Rolfo, súbete a la druida, por supuesto.
Estamos 5-6 en el marcador. Vale, vamos a mirar porque están a punto de tirar el primer ataque en el showmatch. Están a punto de tirar el primer ataque. A ver si lo encuentro. Vas a meter uno de $50, Chris. Yo te aviso. Se va a poder apuntar cualquiera. No, pero será una noche solo. No será un torneo aquello de tal, ¿vale? Será una noche, será torneo individual. No suelo hacer, pero... Bueno, lo pusieron el otro día y digo, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Digo, por probar un poco y eso no estaría mal. Vale, vamos a aguantar un poquito más. Yo creo que aguantamos un ataque más y tiramos para allí, ¿vale? A ver. Que técnicamente lanzan ya el primero, pero yo dudo que lancen ya el primero, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Queréis que cambiemos ya? ¿Cambiamos o qué? Vamos a cambiar. Espera, me salgo de aquí porque si no me va a dar error. Y luego si queréis vemos los ataques. Vale, esto es un torneo de 2 versus 2, ¿vale? Es Castro, P. Castro con Satans, ¿vale? Que es el builder. Juega la 1 y la 2. La 3 y la 4 sirve para defender. La 5 es para cerrar, ¿vale? Venga, va, hacemos una predicción rápida. Castro y Satans. O Papá Mogambo. Y Summit. Lo voy a hacer de 2 minutos, ¿vale? Va, cerramos esta encuesta y vamos a poner la otra. Iniciamos encuesta. ¿Quién gana? Pensaba que iba a durar más la otra guerra, Papá Mogambo. Y Summit. O bien, hemos dicho que eran P. Castro y Satans. Que es el builder de los brasileños y ahora se ha ido con P. Castro, ¿no? Papá Mamambo es un show, ¿eh? Son creadores de contenido de la India, ¿vale? Papá Mamambo y Summit. Lo que pasa es que yo paso a llamarle Minis. Todo el mundo le llama Minis. Haré uno a ver qué tal. Pero ya que me lo han propuesto y demás. Pues va, haremos uno para probar, ¿vale? No es un contenido que a mí me apasione. Pero bueno, como sé que algunos de vosotros os gustan y os hace gracia y me lo habéis dicho, pues haremos uno, ¿vale? Haremos uno a ver qué tal. Ahí vamos viendo, ¿vale? Vale, va, venga. Vamos a votar ya. ¿Alguien se viene para votar o qué? Hacía días, ¿no? Que no traíamos una así. ¿Vamos a votar o no? ¿Os encantan los mini torneos? Venga, va, pues va, haremos uno. Hay gente que no le mola, ¿eh? Yo no sé, me veo un poco fuera de mi registro. Pero bueno, oye, si hay gente que aquí del canal que disfruta y que le mola, pues vamos a hacerlo. Sí, lo haremos en Tanjo 16, Alonso. Hostia, pues es que si lo ves no te lo vas a tomar en serio. Si lo ves, si lo vieras, no te lo tomarías en serio tampoco. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Si lo ves, es un personaje de cuidado. No, de momento no hay día. O sea, es algo que tengo ahí que me han propuesto y bueno, analizaremos y ya veremos qué día venimos. Ya veremos qué día. Me está pegando un poquito dolor de cabeza, ¿eh? Estoy un poquito apagado hoy, disculpadme, pero como no me sentía bien, por eso no vine ayer. Y me está pegando. Y el dolor de cabeza viene seguramente de aquí. El nervio sube hasta aquí porque es aquí. El dolor de cabeza es aquí. O sea, no es dolor de cabeza de fiebre y tal. El otro día tuve fiebre. Por eso también no vine, ¿vale? El otro día... ¿No os ha pasado cuando que soñáis en bucle? Estuve soñando en bucle. Cuando sueño en bucle es que tengo décimas de fiebre o algo. De momento lo haremos con el 16. Que yo creo que la gran mayoría. Bueno, si queréis hacemos una votación y pregunto de qué Dungeon preferís.
Sería la hostia un ataque con casteo de soccer. Pues lo haremos, va, lo haremos, Víctor. Lo haremos. Haremos un torneito de estos así de un par de horitas. Sí. Con un punto me puedo ganar más de 6. A ver. Hostia, es verdad, tío. El tema es que qué mal pagado está. Que gane Castro, Qué mal pagado está, Sí, lo que pasa es que me da rabia llamarle Mini, porque todo el mundo le llama Mini. Entonces es como que. Sí, haremos un torneito de estos de. Sí, porque me van a patrocinar uno, me dijeron y tal. Digo, bueno, venga, va, pues lo probamos. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ser de madrugada, igual. Te vas a tener que sacar la muela al final, pero si es que no hay muela. Si es que me la saqué, California. Esto tiene historia. Buah. O sea, esto me viene y he pasado por varios dentistas, Y ya paso porque me sacan el dinero y no me hacen nada. Esto viene. O sea, esto empecé en el año. Me parece que fue en el año 2009. ¿Vale? En el año 2009. Estaba comiendo y noté crack y se me hizo un agujero en una muela. Y veía las estrellas. Fui al dentista. Cogió y me lo empastó, ¿vale? Pum, y me dolía al masticar. Fui, me repitió el empaste. Me dolía al masticar. Me volvió a repetir el empaste otra vez. Y ya desesperado, al final lo di como por perdido. Fui a otro dentista y me dijo que había que arrancar la entera y meter una funda. Y dije, no. Me fui al dentista del seguro. Hablé con él, que ese no te hace nada. Simplemente era porque me dieron una segunda opinión. No, es un drama. Y me dijo que no era necesario sacar y meter una funda. Y allá a todos los que iba me decían, sacar y meter funda. Que vale bastante caro. Y como el del seguro, que ni le iba ni le venía, me decía que no era así, pues. Y al final lo fui dejando, total, que se me cayó. Entonces, cuando se me cayó, tuve que ir y que me la quitaran ya del todo. Al final pasé por el tubo y venga, va, que me mataron el nervio y todo esto, me mataron el nervio y tal, y me seguía doliendo. Y a día de hoy me sigue doliendo y no tengo muela. Y no tengo muela, tío, es que. Ya han pasado ya, no sé, como 15 años ya, o 16. Me sigue doliendo. Pero es que ya me he acostumbrado. Hay algo ahí que no sé, hay algo ahí. Sí, da igual, si es que he pasado por 5 dentistas en todos estos años. He ido a baratos, a caros. Lo único que han hecho es sacarme el dinero y al final no tengo muela. Ahí no tengo muela. Y lo único que me pasa ahora es que... dos veces al año me da un poco por saco, tomo algún calmante, se me va y el dolor y sigo. Ah, pero son malísimos. Yo lo siento por si hay algún dentista de aquí, de mi tierra, pero aquí son malísimos, lo siento. O sea, aparte yo tengo una boca muy delicada, ¿vale? Yo sufro de bruxismo, no sé si sabéis lo que es. Entonces no, yo tengo mucho problema. Yo tengo una dentadura complicada. A mí no me vale lo que a cualquiera le hagan, a mí no me vale, porque me cambio el dibujo del encaje de los dientes, lo voy transformando, porque no sé si sabéis lo que es bruxismo. Es que aprietas o rechinas los dientes inconscientemente cuando estás durmiendo. Me hice una funda cuando era jovencito, pero era incapaz de dormir con la funda. Era súper incómodo, una funda de silicona. Yo tengo una boca muy delicada. Y aquí al final, para arreglarte la boca, tienes que estar montado en el dólar. Es así. Y además cuando tienes una boca complicada. Porque hay gente que dice, ay, me sale, me han hecho un empaste y pum, y todo bien, ¿no? Y tiene la boca perfecta. Digo, buah. Yo voy mago cosas y siempre. Una vez también fui a sacarme una muela de aquí. Bueno, fui a que me hicieran un empaste de una y no sé qué hizo y se la cargó. Se le partió la muela. Y dije que me devolvía el dinero, la denunciaba y me devolvió el dinero. De un show. Es que yo tengo la boca súper estropeada y la tengo mal. Y he ido al dentista muchas veces y no. Y luego lo típico, yo conozco uno que es bueno. Esta me la sé de memoria, me la sé hasta por mis padres. Conozco uno que de verdad, ves a ese que ya verás que sí, y vas. Ah. O sea, lo que le funciona a aquel no te tiene por qué funcionar a ti. Tienes otro tipo de boca diferente. Y, o sea, ya paso. Y tanto me viene alguien y me dice, no, es que yo conozco uno que es
Es bueno, ¿eh? Es bueno, bueno. Va, sí, claro, siempre. La boca la sigo teniendo mal. En fin, hablemos de otra cosa, por favor. Estamos a punto de empezar. Joder, habíamos cambiado ya. Yo ya paso, yo de verdad, paso. El día que ya esté muriendo, pues iré a algún lado y que me miren. No lo sé. Oye, que rechinen los dientes. Ya, yo no me entero, camarita, cuando lo hago. Yo no me entero. No sé si lo hago todavía, ¿eh? Porque como yo solo ya no duermo con nadie. No sé. No tengo ni un perro para que me diga si rechino o no. Ya no lo sé. Yo sé que lo hacía. Si lo sigo haciendo, no sé. Supongo alguna vez lo haré. Coña con el dolor, dice. Bueno, es un show. Lo mío con los dentistas es un show. Paso. Mi esposa sufre de lo mismo. La funda de usar casi nunca la usa. Dice que se le olvida. Es muy incómodo. Yo la utilizaba, pero ¿sabéis lo que es? Yo no podía. Yo tenía una blanda y una dura. Y ninguna de las. Es que yo no me acostumbraba, no me acostumbraba. ¿TH9? ¿Cómo Luis? TH9. Bueno, en fin, es igual. Bueno, va, ¿vamos a votar o no? ¿Alguien me ayuda a votar o no? Venga, ¿qué ponemos? ¿Qué nota ponemos? Oye, me he cambiado ya de guerra. Aquí ponía en el Discord de Coco, ponía que empezaban hace 10 minutos. Y madre mía. Y no ha empezado. Puede ser. Puede ser. A lo mejor una noche de estas he estado nervioso y no lo sé. Yo sufro mucho de ansiedad, sufro muchísimo de ansiedad. Y supongo que alguna noche a lo mejor aprietas más de la cuenta y esto te duele. Y de repente dices, hostia, ¿por qué me duele? Y no te das cuenta, ya se está apretando. Puede ser. En cada piscinazo apretaba los dientes. No, pero... pero aprieto recién los dientes cuando estoy dormido. O sea, es un acto inconsciente. Cuando sufres de bruxismo es un acto inconsciente que tienes. La gente que sufrimos bruxismo tenemos la dentadura hecha polvo. No podemos tenerla bien, es imposible. Porque nos la cargamos nosotros mismos, inconscientemente. O sea, por mucho que vaya al dentista, a menos que esté siempre con una funda ahí y tal, pero es muy pesado. Bueno, al final hay que hacer ejercicio. Lo que va bien es hacer ejercicio, Víctor. Si haces ejercicio va muy bien. Al final el ejercicio también te ayuda a relajarte y tal, y es bueno. Bueno, oye, estamos en el minuto 45. ¿Esto empieza, esto arranca o no empieza esto? Dios mío, ¿cómo estamos hoy, eh? Al final os he tenido que contar mi vida. Voy a tener que contar mi historial médico aquí, ¿eh? Siempre hacen lo mismo. ¿Por qué ponen que el... Luego hablaré con Coco. ¿Por qué ponen que el primer ataque? O sea, el primer ataque hace 13 minutos que se debería haber lanzado. Y no se ha lanzado el primer ataque hace 13 minutos. Siempre pasa esto con este... Con este torneo. ¿Quién marcaría a TH9? ¿Cómo? ¿Cómo, Chris? Ya voy a hacer ejercicio. Ahí va bien también hacer ejercicio. Y va bien también. Debería ir más al gym. Ah, pero es que no entendéis lo del touch. Que no, hostia. Ay, Dios mío. Ahora entiendo lo del TH9. Porque no, en serio, tío. No. Oh, Dios. No traigo más este torneo. No, es broma, porque hay gente que me lo está preguntando de verdad, Redward. Hay gente que me lo está preguntando de verdad. Y lo he explicado 200 millones de veces cada vez que traigo este torneo. ¿Cada vez que me veis esto? Estamos en un 2 versus 2. No es una guerra, es un 2 versus 2. Repetimos, por Dios, bendito. La número 1 juega, tiene 2 ataques. La número 2 juega, tiene 2 ataques. La número 3 no juega, defiende. La número 4 no juega, defiende. Y la 5 es para cerrar ese 5 versus 5, porque claro, no deja hacer un 2 versus 2. Hostia, explícame esto. No, os estáis riendo ahí, pero es que, claro, aquí ha venido antes el amigo Luis Álvarez y dijo, TH9. Y la ha puesto de verdad, Luis. Sabe mal, ¿eh? Pero lo he explicado 200 millones de veces. No es una guerra normal. La 5 no juega. Ni en un lado ni en otro. Sirven para cerrar
lo que sería la guerra, que no es guerra, que es un 2 contra 2. Esto lo he explicado millones de veces. En fin. 0-0 en el marcador. Por ejemplo, de este lado, creo que juega la 3. O la 3 o la 4. No, no estoy seguro cuál va a utilizar, porque si no, igual, papamogambo, ¿vale? Y la 1. La 2 está para defender. La 5 está para cuadrar guerra. No juega tampoco, no juega. Correcto, son rellenos, Redward. Ya, pero que no todo el mundo lo sabe. Y esto, wow, esto es peldón. No, 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 ni peldón ni leches. Está marcado. Para hacer la broma, yo qué sé, para hacer la tontería. No tiene sentido que lo marquen. No tiene sentido que lo marquen. A veces me pregunto si es bueno traer este torneo o no. Si ataca 3 y 4. Es que no sé, depende. O sea, tienen que atacar. O sea, aquí juega Castro y Saturns, ¿vale? Entonces, Castro no sé cuál va a utilizar para atacar. Pero Castro solo puede atacar 2 veces. No sé cuál de las aldeas que tiene Castro es la que va a atacar, ¿vale? No lo sé. Saturns está claro, ¿vale? Va a atacar con la número 2 juega seguro, ¿vale? Y Castro no sabemos si. Yo supongo que la 1. Yo supongo que la 1, ¿vale? El 3 y el 4 no pueden atacar, porque entonces se carga las reglas del torneo. O pueden atacar, no digo que no. Castro puede hacer 2 ataques con una de sus cuentas. Puede hacer solo 2. A mí en los labios, ya iré informando del mini torneo. De momento, nada. ¿Por qué no va a ser bueno este torneo? Porque siempre se me lía la gente. Siempre se me lía la gente. Y luego, otra esa cláusula, la gente no lo sabe apreciar. Y luego la gente se me lía, pierde la perspectiva. Es un lío, Guy Force. A veces me pregunto si es bueno traerlo o no. Porque claro, es que tengo que estar explicando 200 millones de veces que no es una guerra normal, que es un 2 contra 2. Es complicado. Es que molaría que dejaran hacer un 2 versus 2, ¿no? Estaría chulo. No, Alonso, será broma, ¿no? Es olla, ¿no? Es olla, Alonso, ¿no? Es olla, ¿no? Si defienden 4 y atacan 2, ¿dónde están los que faltan? Es olla, ¿no? A ver, por favor. La 5 no juega, ¿vale? Mira, una mano. La 5 no juega, ¿vale? La 5 no juega, vale. Si juegan la 1 y la 2, por decir algo, pues la 1 ataca a la 1 del otro lado. Ataca a la 2 del otro lado. Y el otro ataca al 3 y al 4, ya está. ¿Listo? Dios mío. Siento que no es buena idea, California, traer este formato. De verdad, siento que no es buena idea. Hacer un ataque con una cuenta. Si equivoca, ataca a la otra. ¿La pierden? Pues no sé, no he leído, Ignacio, las reglas del torneo. Supongo que les penalizan de alguna manera. Supongo que sí. Así que no sé. Lo que a mí me da mucha rabia es que podríamos haber visto la otra guerra tranquilamente y no la hemos visto. Porque el primer ataque tendría que haber sido hace 17 minutos. Esto tengo que hablarlo con Coco, en serio. No es normal. Hace 17 minutos. Nos hubiera dado tiempo de ver la otra guerra y no estar aquí, que os he contado mi vida dental. O sea, sabéis ya más mi boca que otra cosa cualquiera. Dios mío. No, me te riso, no te rías, porque mañana traeré otra vez este. Yo es que mañana no lo traigo, tío. Paso, o sea, es una olla tener que explicar esto. Claro, vamos a ver, ¿cuándo vuelven a jugar aquí? Ninja Cronos ni Arome Hades, el viernes. No, no vengo. No, porque voy a tener que explicar 200 veces qué es esto. No. Dios mío. No, ya basta. O sea, a menos que juegue Glaus, yo creo que no la traigo más esta, ¿eh? Oh, Dios mío. Sí, Cristian, pero es que es eso. Es que según el Discord, hace 19 minutos, first attack. First attack es primer ataque, ¿vale? Primer ataque, hace 19 minutos. ¿Aquí ha atacado a alguien? No. Claro, nos hubiera dado tiempo a ver la otra. O sea, que nos devuelvan las entradas, hombre, ya. Que nos devuelvan las entradas, ya está bien. No puede ser. Perfecto, Rodolfo. Guay. Voy a echarle un ojo, Rodolfo. Voy a echarle un ojo.
¿Etiquetaste o me lo metiste por privado? Es tú, ¿no, Rudy? If you didn't know, Clash of Clans... ¿En serio? Nah, esto soy ya, ¿no? Es que no sé si puedo mostrar esto. No sé si puedo mostrar esto. Preguntaré, ¿vale? Y si me dejan, pues reaccionaré un día. Pero es casi igual, ¿no? Pero yo creo que es casi igual. Estoy viendo algo rápido, ¿eh? Estoy viendo algo rápido. No sé. Somos más de los que nos interesa ver este tipo de formato. ¿Sí o no, Richard? ¿Sí o no? Hostia, Richard, hacía tiempo que no te veía. ¿Cómo estás, amigo? Formato. Los que no entienden el cómo funciona, así que con lo que expliques una vez al comienzo del stream sea suficiente y luego que lo disfruten. Correcto, Richard. Correcto. Correcto. Pues yo creo que sí. Pues estaría bien, Richard, porque al final... es que me sabe mal. En el fondo soy un tontorrón y me sabe mal. Pero es verdad. Es decir, lo hemos explicado al principio. Por favor, en YouTube es muy sencillo. Pueden tirar para atrás y volver al principio. Vuelven al principio y... A menos que alguien amablemente lo quiera explicar en el chat. Tienes razón, Richard. Por cierto, alegría verte otra vez, amigo. Estás modo ninja, grande, grande. Me acuerdo de todos, ¿eh? Yo me acuerdo de todos, al final. Grande, Richard. Es bonito, va, pues entonces va, lo traemos, sí. Oye, lo que sí voy a empezar a traer es el otro, que es el original. Esto es como la copia, ¿vale? Y el original realmente es el de la Creative Master Series, ¿vale? Sí, te he visto. O sea, lo estaba ojeando, pero no he visto nada. Son facts. No, el que traeremos es el de la Creative Master Series, que está chulo. Está chulo el de la Creative Master Series. Me gusta más que este. Ya, somos poquísimos, ¿eh? Estamos cuatro y el gato hoy, ¿eh? Uf, hostia, no puedo fallar ni un día. Fallo un día, tío, y se me cae el canal abajo, tío. Tengo que mirar la Creative Master Series los días. Los días que haya así guerrita interesante, Áviles. Tengo que mirarlo. Oye, en serio, yo llevo rato ya, tío. Hace ya 21 minutos desde el First Attack. 21 minutos. Ok. ¿Pero qué es? ¿De cosas diferentes que hay? ¿De cosas que les hacen diferentes en el servidor chino? Que al final ahí tienes limitado el tiempo de juego, ¿eh? Skins diferentes. Hostia, lo de las skins sí que lo había oído. Además de comprar gemas con tickets. Qué raro, ¿no? Qué raro eso. Yo sí que había visto alguna skin, alguna... Ah, es que estoy mirando así por encima. Pero de momento no ha aparecido ninguna skin. Pero... Sí que alguna vez vi alguna skin, pero no sabía si era de verdad o era de mentira. La verdad es que no tenía ni idea. Sí que recuerdo que el hechizo de esqueleto recuerdo que era de color verde. Tiene alguna pequeña variación, pero no sé. Ya me lo mira. Lo estoy mirando así, pero a voleo, ¿eh? No estoy... Bueno. Paisajes diferentes, ¿sí o no? A ver. Creo que han pasado dos enlaces. Igual salen el otro, ¿no? Aquí igual salen de skins, ¿no? A ver. ¡Hola, tío! ¿En serio? ¿Estos son las skins? ¿Pero por qué no meten estas skins?
Wow, pero esto parece la de League of Legends, ¿no? Hostia, qué guapo, tío. Pero ¿por qué no meten estas skins aquí, tío? No lo entiendo. No lo entiendo, en serio, no lo entiendo. O sea, estoy flipando. O sea, estoy flipando, ¿eh? ¡Arcángel! ¡Triple, triple, triple! ¡Super! ¡Chata, Arcángel Aguilera! ¡Que la tiña azul! Me haces un par de días de descanso, bro. Saludos. Sí, pero si me voy un día y se me cae el canal, tío. Si es que no puedo parar, Arcángel. No puedo parar. Me hago un día, tío, y... Y madre mía, muchísimas gracias de verdad, Arcángel. Gracias por apoyar el canal, amigo. Desde Costa Rica, ¿las puedes enseñar? Supongo que sí, no sé. Es un vídeo random, ¿no? Supongo que lo puedo enseñar. Espera. Espera, que lo paro. Es que flipas, ¿eh? O sea, mirad, ¿eh? Es que mirad, ¿eh? Es para flipar esto, ¿eh? Joder, tío, es que es una guapada, tío. Es que no entiendo por qué no traen... No entiendo por qué no traen esto. No lo entiendo. En fin, preguntaré, ¿vale? Porque no sé, yo... me gustaría saberlo. Pero bueno. Pues eso, Arcángel, no podemos descansar, amigo. No me puedo poner ni un día enfermo. Si no, se me cae el canal a trozos, tío. Que no pasa nada, porque a mí me gusta estar aquí, ¿no? Pero joder, que también necesitas ponerte ahí... Necesitas un descansillo a veces de tanto en tanto también, ¿no? ¿Tienes skins paisajes, skins, TH? Preguntaré, ¿vale? Preguntaré a ver si... Yo creo que sí que se puede, pero bueno, yo qué sé. Pero pregunto por si acaso, ¿vale? Hombre, pero mola mucho, ¿eh? Yo te digo que ponen esas skins. Yo te digo que ponen esas skins y las venden aparte. Y yo te digo que mucha gente las compraría, ¿eh? Es que... Ya, tengo que descansar, la manita. Pero cuando no te salen los números, pues... Y luego cuando ves que vas perdiendo la gente también, porque no estás cada día, pues... Que a mí me gusta, ¿eh? Que no vengo obligado ni nada, ni para mí es un castigo, ¿eh? Que a mí me gusta. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor hay un día que tienes algo que hacer, o yo qué sé, o dices, joder, es que llevo siete días, llevo dos semanas viniendo cada día y tal, y dices, hoy me quiero despejar y tal... O yo qué sé, o estás mal como el otro día, que me dolía aquí, tenía fiebre y tal, y ahora tienes que parar, ¿no? Que ya te digo, que a mí me encanta, ¿eh? Y ojalá hubiera buen contenido y con cosas muy, muy, muy molonas cada día y disfrutaría un montón. Y traería más cosas, pero hay gente que hay cosas que no le molan, ¿vale? Pero yo traería incluso otras cosas, pero hay gente que no le gustan. Y yo haría vídeos, y si no es porque me tengo que pasar 6 horas para hacer un vídeo o 5, y luego que con los vídeos vamos a cambiar el chip, también es verdad. Vamos a cambiar el chip cuando tenga otro programa. Y vamos a hacer otro tipo de vídeos de como los venía planteando porque tardaba mucho. Y luego, claro, ves que te ganas un euro para estar 6 horas de trabajo, pues me desanimo. Pero bueno, lo de los vídeos tiene también... O sea, el que se dedica a hacer vídeos y se gana la vida con vídeos es porque ha sido constante durante un año subiendo un vídeo diario. A mí, por ejemplo, me gustan más los directos. No me gusta tanto tener que estar editando y tal. También es cierto que empecé con un programa que era muy tedioso, ¿vale? Sony Vegas es muy tedioso. ¡Por fin! ¡Sube la que nos vamos! ¡Triple Jorge para el Gelocatil! ¡Buenas tardes! Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Supermineros! ¡Black Mamba! ¡Es Black Mamba! ¡No! ¡Es Summit! ¡Desde la India! ¡Supermineros! ¡Dos de sanadoras! ¡Hechizo de invocación! ¡Se alza la Killzone sobre la zona superior, sobre la zona norte! Y vamos a verla cómo la juega con la Frozen Arrow. Estamos con el guantelete, el libro blanco para el centinela y las nuevas habilidades para la Furda de Oro. Y es con IA te pueden ayudar. En serio. La IA dice que te lo hace todo. Hasta te peina ya, ¿eh? Hasta te peina. Si te sientes solo, te abraza la IA. Me voy a casar con una IA. Puedes tardar. Empezamos, arrancamos. Recorta el funnel. La tiene que poner con la Invi. Y de momento redirecciona. Ahí está Summit. Que le va a pegar a los super mineros, que solamente he visto a Black Mamba atacar con esto. Bueno, los de la aldea de la capital, la de arriba, la de las nubes. Ahí estamos. Cerrarlo un poquito más el funnel. Ahí está. A ver, sobre la zona de las 3. Avanza. Lipiga sobre el centro. Se ve justamente sobre la zona de las 4, las 5. Super Miner. Triple Arcángel Aguilera.
sea lo que sea, vamos, bueno, muchísimas gracias a Arcángel, inspirador de Costa Rica. Muchísimas gracias por apoyar el canal, duro, duro. Ahí está, romper el lateral, salen los super esbirros. Sigue la caminata de la reina, lateral, van por el centro, van los miners. No estás en la de arriba, no, 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 no estás en la capital. Estás viendo a Súbita atacar, se va hacia el centro, tira el guantelete, ¡pum! Explota, rompe, que el ayuntamiento, que el Townhall. Tira hacia el interior, remata con la furdita, duro. ¿Dónde están los super miners? Qué duros son, me dan ganas de atacar con super miners, Mira, 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 mira. Ahí estamos llegando prácticamente hacia la cata. Ahí la sanadura se desvía un poquito. Va a llegar hasta el final. Lipi Gazami. Triple Summit. Triple para el dúo Papá Mogambo Summit. Recuerda que esto es un 2 versus 2. Le voy a dar un 7,5. Porque nadie ataca, sí. Es cierto que no había mucha creatividad, pero es que lo creativo ya es utilizar algo que nadie utiliza. Le voy a dar un 7,5. ¿Vale? Valoro más. No la. Bueno, es que la creatividad la veo aquí en que nadie utiliza esta tropa, básicamente. Solo Black Mamba. Es que solo he visto a Black Mamba utilizar esto y a este señor ahora mismo. Por lo tanto, le voy a dar un 7,5. ¿Qué queréis que os diga? Es diferente. Me ha traído algo diferente. Me regala los ojos. Los ojos me hacen chiribitas. Sí, me gusta. ¿Qué pasa? Le doy un 7,5. Amarita un 6. Quizá le des un 5. A ver, ¿qué decís por YouTube? YouTube no lo permite. ¿El qué? Nah, pues yo creo que si te pillan te... ¡Bum! ¿No? Un 6, Michael. Un 8, Alfredo Camarena. Un 6, Roberto Ortiz. Un 7,8, por ser diferente, César Miguel. Yo lo he valorado. Pero si todo como si era un mixto reina a un lado, rey a cuartilla. Sí, 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 correcto, correcto. Avilés. El ataque en sí creativo no es. Pero yo veo lo creativo. ¿Sabes aquello que dices? Dices, esa chica... o ese chico, ¿vale? Es feo. Pero joder, Mike también, que lo veo bonito. Pues eso. Pues eso. Pues. He visto super mineros. Joder, me ha traído algo diferente. Como me ha traído algo diferente, lo he visto bonito. Ya está. O sea, no reside en sí la hermosura en lo que hemos visto, sino en el mensaje. Yo el mensaje lo he captado. Como el mensaje lo he captado. Y me ha llegado aquí al corazón, yo le doy un 7,5. Vámonos, vámonos con Castro, que al final no sé lo que he hecho. Me habéis liado y no sé qué ha tirado Pecastro. Dios mío, ¿qué está tirando? Ya me he liado, ya me he liado, ya me he ido de la olla totalmente. 8 de bats, 7 yetis. Ya no he visto lo que ha hecho. Ah, ya, full yetis por todos los lados. Yo he visto que lleva cazadoras. Empieza con los bats. Empieza los chupasangre. Y lateral de la zona oeste. Se ve, se viene. Ay, que se va a llevar. ¡La gallinita! Se va a llevar la gallinita. Cuidado con los hielos que los va a tener que colocar sobre la cata. Que tiene daño salpicadura. De momento parece que aguanta. Sigue con los bats. Mira qué bonito, mira qué bonito. Llega, 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 llega hacia el centro. La pone sobre los tentáculos de la torre Fernández. No es que tenga daño salpicadura, pero fastidia un montón. Le vuelve a poner otra vez. Remata, mira qué bonito. ¡Castro! 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 ¡Yetis murciélagos! ¡Yetis murciélagos! ¡Castro! ¡Un 8! Ya jugó Río, Carlos. Jugó Río, sí, 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 sí. Tamarita un 8, Avilés un 6,4, 17 yetis y la cierra con 8 de bats. ¿Ves? Es diferente. Es diferente. ¿Por qué nadie hace esto? No es aquello que digas, hostia, buah, qué elaboración tenía, qué locura, ha utilizado esto aquí, esto, o sea, no es un ataque de rollo Klaus, ni muchísimo menos, pero es diferente. ¿Quién ataca así? Por el sonido pensaba que había entrado un zancudo. ¿Dónde está el zancudo? 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 Michael, un 8. Carlos, te vas al principio. ¡Bum!
8, algo nuevo. Ahí está Alonso, ¿eh? Tú eres de los míos. Cada uno que vote lo que quiera, ¿eh? Total, si tampoco cuenta, si es por divertirnos. 3-3 en el marcador. Henry Montoya, que se viene con la Super Valkyria. Carlos, y fue un ataque rápido. Y encima fue rápido, ¿qué te parece? Es verdad, ¿cuánto la hizo? ¿En cuánto la hizo Castro? Le sobró 1.45. Hostia. La metió en 1.25. 1.25, sí, ¿no? 1.25. Está bien, ¿eh? Está bien. Ah, no es una locura, pero está bien. Ves a Avilés, hay pocas cosas que le sorprendan. Es buen jugador. Y ha tirado muchos ataques. No, cada uno lo ve como lo quiere ver al final. Entonces aquí como cada uno valora también lo que quiere. Yo muchas veces, sabéis que no acaban triple, valoro la intención. Entonces esto es muchas maneras de verlo y de votarlo, ¿eh? No, Eduardo, lo estás diciendo de broma, ¿no? Y encima no es un 8, es un 9, ¿eh? Si te vas a 40 minutos atrás, no, o 30, lo explico, Eduardo. Es un 2 versus 2, no es una guerra esto, es un 2 contra 2. Está puesta. Claro, pero no valoramos la en el caso de Tamarita, creo, o yo, no estamos valorando la complejidad del ataque, sino el que nos ofrezcan algo diferente. O sea, a mí vienen en un torneo Avilés y me hacen esto, no me meten un ataque de druidas, y me hacen esto y es caviar para mis ojos, es como ¡guau! ¿Sabes? Es ¡Me gusta! Papá Mogambo, mira. 12 Valkyrias, 5 Super Valkyrias. Está jugando Black Mamba, ya me estoy volviendo loco. La pone Papá Mogambo, la va a tirar con el blind de Super Arqueras. Claro, se ha reencarnado en Papá Mogambo, ¿eh? Black Mamba se ha reencarnado en Papá Mogambo. Dios mío, Dios mío. Ahí estamos. Le iba a pegar. ¿Qué puede caer el ayuntamiento? ¿Qué puede caer el Town Hall? Vuelve a disparar nuevamente. Esto no es nada nuevo. Lo nuevo viene después. En realidad, boom, explota. Rompe. Va a ser un druidas valquirias, ¿no? En realidad, bueno, son tres, ¿eh? Incursión de héroes, ¿no? Incursión de héroes. Incursión de héroes. Bueno. Dale, tranquilo. No, espera. Sí, pero está bien. Joder, vaya, pensaba que lo tenía. Oye, ¿dónde lo hizo el otro día? Hostia, pensaba que lo tenía. Lo de Black Mamba y no lo tengo, ¿eh? Hostia, no lo tengo. Hostia, bueno, es igual. Vamos a verla. No, es que quería poner lo de quería poner lo del otro día de Black Mamba, pero bueno, es igual. Vamos a verla, va. La tira en el centro, se revuelve, que vamos con las Super Valkyrias. O veníamos con las Super Valkyrias, ¿no? Las Super Valkyrias mola, pero casi nadie las utiliza. Solo he visto a la Gamba utilizarlas prácticamente o de forma masiva o de forma habitual, por así decirlo, ¿no? La verdad es que me perdí de ataque haciendo el tonto buscando el audio de Black Mamba. Me acabo de perder el ataque entero prácticamente, pero bueno. Me lo contaréis más tarde. Papá Mogambo, hay que decir a todo esto. Ahí tenemos Super Valkyria, ¿eh? Ahí deja pam. El tema es que van dejando las furias, ¿vale? Pasa un poquito como el Royal. Bueno, no es que juegue mucho al Royal, pero el leñador más o menos es lo que hace, ¿vale? Deja una volcada de elixir. Y lo que pasa es que es como muy complicado siempre, ¿no? El tema de decir. A mí lo que me pasaba cuando las he utilizado, lo que nos pasa a la mayoría es que se queda la furia ahí flotando y nadie la aprovecha, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es muy loca y se avanza, ¿no? Y se avanza. Bueno, pues la falló. Duidas Valkis, ya. Pero lleva Super Valkyrias. Entonces se agradece. El tema de que lleve Super Valkyria se agradece. O sea, estás intentando. Yo aquí tengo en cuenta, una, Papá Mogambo no es jugador profesional. Papá Mogambo es creador de contenido, ¿vale? O sea, puede tener un nivel como el mío. Incluso creo que mejor que el mío. Está metiendo Super Valkyrias por intentar hacer algo. Entonces yo lo valoro de otra manera, yo. Yo valoro que no es un jugador profesional, punto número uno. Y valoro, pues, que...
Igualmente le voy a dar un 5,5. Vale, tampoco nos flipemos porque el ataque ha posicionado a todo el mundo. Lo que pasa es que le ha metido super Valkyrias. Vale, yo le doy un 5,5. Estoy siendo generoso, obviamente. Porque además es que falló. No, claro, Black Mamba lo hace mejor, por supuesto. Pero bueno, yo valoro que la gente trate de traerme cosas diferentes. Yo valoro. A mí es algo que me gusta. A mí es algo que me gusta. El ver algo diferente. Yo ojalá, de verdad, te lo digo, me trajeran en todos los ataques cosas, tropas con las que no ataca nadie. Yo creo que a día de hoy está tan roto. Es que nos quejamos de que está roto, pero realmente nadie arriesga a lanzar con otra cosa. Es decir, todos le pegan igual prácticamente. Se viene Miguel. Ahí está Satans. Y le va a pegar. A ver, a ver, a ver qué lleva este. A ver qué lleva este. Lleva 10 super esbierros. Bah, me gusta, ¿ves? Queen Wall, supongo. Hechizo de invocación. Skeleton Donut, puede ser. No, no es Skeleton Donut. No, 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 porque tenía una Invi solo. Ahí estamos. Bueno, pues para rankear los globos, ahí estamos con Miguel sobre la zona superior, sobre la zona norte es el Builder, que ahora juega en Navi, que está con los brasileños, hace lo propio en el otro lateral, se tanquea, como podéis ver, oh, no ha salido, no ha salido, es que le ha faltado fuerza ahí, ¿no? No ha servido para nada lo que ha hecho, ¿eh? Bueno, pero son cositas que se intentan ver, son cositas diferentes, que intentan hacer los jugadores, y a mí eso me gusta esa parte, por ejemplo. Yo es algo que valoro muchísimo. En un juego el cual se hace muy monótono, valoro muchísimo la creatividad, ¿no? Que también es cierto que la belleza en la luna es muy bonita. Hay gente que me ha llegado a decir, sí, pero es que, por ejemplo, los pros siempre tiran la luna. Ya, pero es que un la luna nunca es igual dos veces. Es que un la luna tiene, puedes hacer perpendiculares entre sabuesos, puedes intentar buscar, crear un funnel para que se adentren los sabuesos y se crucen la aldea y arrastren. Están los paquetes de globos, no es un spam, ¿no? Se resuelven muchas veces las varias secciones lanzando un pequeño lalún, luego tiras uno más largo y hay diferentes tipos de laluns, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que apetece, ¿no? ver algo también diferente, ¿no? Ahí estamos con la caminata doble en este caso, que es con la Frozen Arrow, la gema que viene normal, guantelete, y estamos con la furda de oro, que se viene con el títere de montapuercos. De momento ahí lo vemos, la utilización de los super esbirros por el otro lateral, creando el efecto funnel embudo para que vaya hacia el centro con los héroes. Camino, camino, camino hacia el town hall. No está saliendo lo que quiere hacer. No está saliendo. O sea, la idea realmente era muy buena, pero no le va a salir. No le va a salir a Miguel. Miguel, que tuve la suerte de conocerlo ahí en Helsinki, y es un chico extraordinario. Este chico, Satans, es un fuera de serie. No lo conocía personalmente, se me acercó él ahí en Helsinki y me costó un montón entenderlo, pero bueno, no entendíamos ni yo ni Sion prácticamente, nos hablaban brasileño y brasileño así como muy cerrado. Ah, muy buena onda, muy buena onda, muy buena onda, la verdad. Y es un grande. De hecho, yo creo que le ha llegado el reconocimiento a Satans en... a ganar el mundial los chicos de Clash Champs. Ya, pues como ya sabéis, está en Navi. Y Pecastro, pues como que se lo ha llevado para Navi. Y es uno de los builders que tiene en plantilla Navi ahora mismo a Satans. Buena onda, Satans. No ha salido. Bueno, quiso hacer algo diferente. Yo cuando hacen algo así, pues. Mira. O sea, no es triple, yo le voy a dar un 6. ¿Vale? He intentado hacer algo un poquito distinto, ¿no? A pesar de que no es nada súper... ¿vale? Pero bueno. Y si tenemos en cuenta que es builder, además, y no suele atacar en guerra y todo esto, pues bueno, pues en fin. 5-5 del marcador. ¿Quién va ganando? Dos ataques por cada lado. Vamos a verlo, va. Vamos a verla con 9-3.5 para los brasileños y 8-7.5. ¿Alguien duda que va a ganar? Un 6 porque se miró... Sí, este... Esto es diferente, ¿ves? Esto es otro tipo de ataque que se valora más por el hecho de que armó una estrategia. Sé que no es jugador habitual, es más builder. Quiso armar una estrategia y ahí tuvo intención. Este, más que por originalidad en utilizar una tropa diferente, es más porque hizo un planteamiento táctico que no le salió, pero bueno, tenía su... se había roto la cabeza. Summit, o sea, no sé qué vas a hacer, amigo, pero... Lo siento, pero es que este ataque ya, es que le voy a dar un 4, tío. O sea, ¿en serio, tío? ¿Vas a venir con Valkyrie? Ay, con druidas.
O sea, dime dónde está lo creativo aquí. No, me niego, me niego, me niego, me niego. Roberto, un 5, mal, mal. Michael, un 4. ¿No gusta nadie más? Buah, encima un bling con super arqueras y vas a rematar con Electro Titans para tanquear a los héroes y druidas. No, 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 no le voy a poner un 1. Por no ser. Alfredo que le da un 3. Ya estamos votando, chavales, ya estamos votando. Hay un momento que mira, me da igual lo que haga. O sea, como si saca triple, ¿sabes? Pero es que ya no, tío. Es que esto le vamos a meter. Yo sé que Sumi también es creador de contenido, pero tío, yo sé, yo. Buah, es que aquí. A ver si hace triple, le tiro más para arriba. Y si no, se la bajo, se la bajo, se la bajo, se la bajo. Ahí estamos, 2,5 por el triple. César. No sé, César. Cuando lo tenga en pantalla te lo digo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tiene creativo esto? Que en lugar de meterle 5 druidas, le ha metido 3 y le ha metido 2 Electro Titans. Porque es un blade de super arqueras. Y luego aprovechas y haces la incursión con los héroes, tanqueando con druidas, ¿no? Para que te abra muro. Bueno, tumba el Townhall, no es un buen star. Hombre, este creativo tiene. Tiene el haberle metido el monta, el títere de montapuercos. Espérate que va a hacer triple, ¿eh? Espérate que va a hacer triple. Ya, pero como últimamente vienen tirando todo creativo esta marita. Sí, Cris Avilés y Tamarita, pero es que últimamente vienen tirando todos como ataques creativos. Entonces es igual, yo al final, pues ya que estamos. Es que esto en el de Carbon Fin no pasa. Ahí es creativo, creativo todo el rato, ¿vale? Igualmente yo lo voy a valorar, ¿vale? Le voy a dar un. Ha metido triple, va. Pues, le voy a dar un 5 porque ha metido triple, pero es que sinceramente no. O sea, es verdad, es como decís. Pero no sé por qué últimamente en este torneo venían tirando los dos creativos. Los últimos que traje eran así. Lo creativo está en llevar el centinela aprendiz. Vale, vale, Jason. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pasando el día como podemos prácticamente, ¿no? Está flojito, ¿eh? Ayer no vine porque me encontraba mal, pero la verdad es que no había mucha cosa. Mañana se pone interesante porque mañana vamos a tener la final de Cosmo contra Miles y MG y luego una guerrita de Thrive. Mañana puede estar bien, ¿no? 5 California, va. 5, ¿qué vamos a hacer? Ha hecho triple, va. Deberían hacer campeonato que solo los casters jueguen. No, quita, qué aburrido, tío. Os aburriríais mucho. Yo soy un paquetón, paquetón, atacando. Ahora por el mini centinela, vale. Podría considerarse creativo al hacer un ataque normal, entre comillas, pero menos de 50 segundos. Pues sería un atacazo, ¿eh? Además, me haces un ataque menos de 50 segundos y lo puntúo, ¿eh? O sea, me da igual lo que me traigas, Redward. Me haces un ataque en 50 segundos y lo valoro, ¿eh? Yo sí, yo lo valoraría, la verdad. No es nada fácil. Estamos con Pegastro, vamos con Pegastro. ¿Veis lo que os decía? Es 1-1, pero en realidad Castro está tirando creativo en los dos. Ojo, porque Castro nunca falla. Y vamos a ver, porque claro, aquí hay riesgo, ¿no? Se mete con el escape a Donut, ahí estamos en el centro. Le está picando a las dos ballestas, a los dos cañones con rebote. Maniobra de 3 en 1. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hacia el cuarto! John Suárez, desde Vini Zuila. Vale, vamos a verla. ¡Opa! ¡Qué buena! ¡Qué buena ahí con los bowlers, eh! ¡Qué buena con los bowlers! ¿Qué tiempo no había esta? Ah, me gusta. De momento está colorido. Tiene un flow arca de Noé, ¿no? Está chulo, ¿eh? Fijaos, ¿no? Es que hay Badonut en el centro. Luego mete el Ghost con los bowlers para tumbar el Town Hall. Venga, se hace una incursión ahí con Golem de Piedra. Estamos con Rey, estamos con Reina. Gema de Furia, ahí está. Un poquito flow arca de Noé, ¿no? Lleva un poquito de todo. Lleva 5 babies. Me gusta.
Ahí estamos, la furtita de oro se revuelve. El rey que entra hacia el centro. La reina, desplazamiento lateral con el paso impuesto hacia la zona superior, hacia la zona norte, hacia la zona de las 12. Se revuelve todavía con el rey, tira hacia el interior. La está jugando en paralelo con la furda de oro. Todavía bajo la custodia, la cobertura de el centinela. Este no falla ni arriesgando, ¿eh? El castro, hostia, qué buena, ¿eh? Mira, 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 mira cómo se ha metido hasta media. Hasta la mitad se ha metido. Tirando con los babies ahí, con separaciones. Arranca sobre la zona de las 8 con el Yeti. Tiran desde los tentáculos de la torre infernal. Parece que remata. ¡Ay, que se come la tornado! La ponen en la zona oeste. Ahí estamos. Ice Golem, golem de piedra. Más, tira un poquito más a los héroes, que es de locos. La pone con el terremoto. Llegando, llegando, que puede rematar todavía con la furtita de oro. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Triple, triple, triple! ¡Triple para Castro! Es muy guapo el ataque, ¿no? Me gusta. A mí me ha gustado. Quiero dar un 8. Muy guapo, muy guapo. Ha sido muy original. Todas las fases que ha hecho. Ha sido muy original. El ghost de que le ha tirado al dirigible para poder tumbar el town hall. Detalle de calidad que no se suele ver casi. Aprovechando el doble rango que tiene, el doble rebote. A mí me ha molado, me ha molado. O sea, no ha sido aquello de ¡wow! ¿Qué está haciendo? Pero, hostia, está muy currado, ¿eh? Está muy currado por fases, como ha ido lanzando de modo estratégico. Me ha gustado mucho. Yo le doy un 8. Yo le doy un 8. Este chico nunca falla, ¿eh? Ni en ataques creativos, ¿eh? Pero veis lo que os decía. Tiene posibilidad de hacer uno y uno. Y podríamos decir que Castro ha lanzado los dos creativos. Muy bonito, muy bien pensado, la verdad. Un 8, Pecastro, dice Alfredo Camarena. Mike con un 7, 8 por el trabajo de Llevo. César Miguel, California, un 9. Sí, es que está muy elaborado. Está muy elaborado. Muy chulo. O sea, cada cosa que llevaba, ¿sabes? Tenía una función como muy elaborado. Ahí se ha roto bastante la cabeza, ¿no? Y eso me gusta, eso me gusta. O sea, digo, hay veces que valoro por unas cosas y otras por otras, ¿no? Si vamos a seguir solo un criterio, está claro que a algunos les tendríamos que meter un 0. Ah, intento ser bueno con todos, que luego me ven y se me enfadan. Intento ser generoso con todos al final. No se puede contentar a todo el mundo. Luego ves a uno que supone que es amigo tuyo, le das un 3 y te dices, ay, no entiende el contexto. Bueno, en fin, yo acabo de ver ahí el canal. Y yo tenía cosas que hacer, Alonso, ¿qué te crees? Y yo tenía cositas que hacer, amigo. Por eso me enfadé, pero bueno. Pero es que me pongo en vuestro lugar. A ver, que si un día es por fuerza mayor, evidentemente, algo de fuerza mayor grave, me voy, evidentemente. Pero hombre, me parecía... ¡Wow! A lo Miguelón. No, Alonso, ¿sabes qué pasa? Yo tenía cosas que hacer también, pero ¿sabes qué pasa? Que pensé, y me voy a perder yo, a mí, que me gusta, me voy a perder, ¿qué pasa? Y luego, toda la gente que tengo, os vais a perder todos también, nos quedamos. Pero que no descarto, que si un día me tengo que ir porque es de fuerza mayor, el compromiso que tengo y tal, o es algo que es muy tal, pues me voy, ¿vale? No sé, cada uno sabe su grado de responsabilidad. El compromiso que pueda llegar a tener, cada uno lo sabe, yo ahí no me meto, ¿vale? Yo me hubiera ido, obviamente, pero pues valoré y creí que debía quedarme, a pesar de que fue un fastidio de inicio, luego ya no, luego ya, pues mira, dije, ya está, ¿vale? Hemos perdido la tarde, lo que había planificado es igual, vamos a disfrutar, ¿lo pasamos bien? Sí, yo me lo pasé bien, ¿vosotros también? Sí, pues ya está, eso es lo importante, pasarla bien. No, no, Mario, y te digo una cosa, Mario. El año pasado, tuve que tomar antibióticos 7 veces a principio de año, el año anterior. 7 veces. Era la pescadilla que se mordía la cola. El antibiótico no es selectivo, se carga todas tus defensas. O sea, estaba enfermo cada 2x3 el año pasado.
Es cierto que paré mucho el canal, pero estuve un montón de días casteando con dolor de cabeza y me encontraba fatal y sonriendo. El año pasado, los 5 o 6 primeros meses, 5 primeros meses del año, el año anterior, lo pasé muy mal. Muy mal, pero no puedes desaparecer durante 5 meses. Esto, Gris, yo lo siento, pero... pues yo voy a ser más radical que tú. Está bien. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Está bien, hombre. Yo te lo valoro, vamos, lo sé, Alonso, lo sé. Nos vemos un montón el domingo. No, ya, es que no quedaba de otra, al final que reírse, ¿no? Queda un ataque, queda un ataque. No, pero yo entiendo que estáis de buen rollo también, pasándolo bien. Y bueno, a más de uno le hice la tarde. ¿Sabes? Yo qué sé. Sí que es cierto que tenía planes. Bueno, que ya digo, oye. Tengo algo muy grave, yo que sé, que se casa alguien o lo que sea, y tengo que asistir a una boda y obviamente cierro y me voy, ¿vale? Bueno, cada uno sabe su grado de responsabilidad, yo sé el mío y yo sé dónde estoy. Que acabó el directo, venga, buenas tardes, señor. Ah, no, perdona, si no se acabó aún, menudo directo ese. Hostia, Jorge, lo viste en diferido, ¿no? Ah, sí, yo me pillo un cabreo enorme, pero bueno. Vamos a verla, va, vamos a ver a Satans, que siempre nos trae cositas, nos trae cositas. A ver, a ver, a ver, a ver qué trae. Bueno, un Barching, ¿no? Va, está visto, pero la verdad que cuesta. Está visto, pero cuesta. Tiene mérito hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que fue el ataque que cuando salió nos quedamos todos. Ahí está guay, ¿no? Con los Super Bowlers. Fijaos el corte que ha hecho, corte de funnel de dos edificios aprovechando el rebote, ¿no? Fijaos que aquí está haciendo lo mismo. Mirad el valor que le va a sacar. Son cuatro edificios, ¿eh? Son cuatro edificios y se lleva un anti, ¿eh? Se lleva un anti. ¡Ay, no! Se ha quedado el toque. Cuando tiene más vida el edificio que hay detrás que el que hay delante, ocurre esto, ¿vale? Ocurre esto. Ahí estamos con la caminata de la reina. Le pega a Satans, que la va a jugar con la furia normal. Ahí estamos, centinela que viene. Vale, vamos con la títere, títere. Ahí estamos sobre la zona superior, sobre la zona norte. Y estamos con un Barching, ¿no? Aquí hay que sacarle mucho valor a los héroes realmente para poder luego... el Barching prácticamente es casi inexistente, pero bueno. Bancamos 6 horas el domingo, el mejor caste. Muchísimas gracias, John. Bueno, pues ahí seguimos con la caminata de la reina, que perfora, le va tirando, le va pegando hacia la cata. La pone desde abajo, ahí estamos. La zona inferior para tanquear con el volante de piedra. Interna que se va a pegar con el ruido. Utiliza hechizo de teletransportación. La pone con salto. Y bueno, y ya con todo, ¿no? Y la une con la entrada que estaba haciendo el rey. La pone con la reina. Se viene con centinela también. Tira hacia el centro, le va pegando. Y este ataque es que es así, realmente. Es hacer una, incursión como muy larga. Una caminata muy larga. Un sweep también enorme. Para luego rematar ya lo que queda, ¿no? Con los... con el Barching, por así decirlo. Fijaos que prácticamente no lo ha utilizado. Ahí está. Rebota que tira con guantelete. Tira hacia el interior, hacia el cañón. Con rebota de tentáculos de la Torre Infernal. El carrito que le sigue pegando. Es que es impresionante lo que está haciendo. No está utilizando tropas prácticamente. Está utilizando, pues, como podéis ver, una caminata y una maniobra de suyo. Ya está. Ah, se viene con el Barching. Y el Barching, pues, es poquito, ¿no? Ya poquito lo que te queda. Y es así como lo finalizas al final, ¿no? Generas una maniobra de distracción. Va llegando por el lateral de la zona de las tres. Ahí está, se va acercando. ¡Uy, el efecto del veneno! ¡Le pega a Satans! Llegando hacia la torre, el monolito se revuelve todavía con la furtita de oro. Y a pegar que puede llegar. 22 segundos para el final. ¡Triple de Satans! Ah, está bueno. Está bueno. Le voy a dar... le voy a dar un 8. No le doy un 9 porque está muy visto, ¿vale? Pero un 8 y... un 8 y medio, ¿vale? 8 y medio. Es difícil, no es fácil hacerlo. Tienes que sacarle mucho valor al Quingol y a la maniobra de Sui. Porque prácticamente, realmente el Barching no hace nada. O sea, ahí realmente le está sacando mucho valor a los héroes. Y la estrategia, evidentemente, es del Quingol y el mérito de sacarle un buen valor a la internada con el rey y con el centinela, ¿no? Bueno, un 9, un 7, un 9, quizá veréis un 7.
John Suárez un 8. Vale, esto termina. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? 9-6.8, por lo tanto, victoria y partida para el dúo formado entre Satans y P. Castro. Bueno, 9-3.8 para los de la India, los dos creadores de contenido, y bueno, pues se salda con una victoria. Está difícil, ¿no? Que ese 7 contra 1 fuera fructífero en los Trinity Coins, ¿no? Está encantado, está encantado. Y hago un arca de 9 hechizos, me ha gustado. No, es bonito el ataque. Está guapo, la verdad que sí. Bueno, gente, si queréis cambiamos a... No nos vamos todavía a esperar. No nos vamos todavía a esperar. Vamos a ver cómo ha quedado la otra guerra, ¿no? Es que teníamos otra guerra, ¿os acordáis? Teníamos otra. Si todavía sigo, si todavía sigo. Vale, vamos a ver. Hostia, un one star. Vamos a ver, eventos de guerra. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Hostia, ataque de dragons. Lo pongo por dos, ¿vale? Estoy intentando ver si hay algo diferente, ¿vale? Voy a ver si hay algo diferente. Puesto que esto no sabíamos que era ahí, ¿no? No sabíamos qué había pasado. Tengo ganas de que saquen algo nuevo para el juego. Pero muchas veces caemos en la monotonía. Yo creo que le hace falta una vuelta de tuerca al juego. Si no, se puede convertir en algo muy aburrido estar viendo ataques por velocidad. También es cierto que cuando traemos clanes que no son top, vemos cositas diferentes. Mañana juega Thrive, ¿vale? Importante. Mañana vendríamos la hora que es ahora. Hay que sumarle 2 horas y media, ¿vale? Mañana primera hora creo que no vendremos, ¿vale? Creo que no vendremos. Vendríamos más tarde. Va a jugar una final, Milesim MG, y luego veremos a Thrive. Vientos de guerra, perdón. Vientos de guerra. Vemos este. Vemos el de Kai, luego el de Yaga y el de Chien. Va, vamos a verlo. Nos queda Yaga y Chien. Y entonces ya los vemos todos. Cuatro más uno Zakuei. Queda el tiro en el centro, ¿no? Para los sweepers, ¿no? ¿Qué le pego a el sweeper? ¿Puede ser? A el sweeper, ¿no? Nah, yo la dejo un poquito más de la cierro, ¿eh? Es por ver un poquito, a ver si han hecho algo nuevo. Hostia, mañana Thrive va a estar bueno, ¿vale? Porque el otro día batieron récord. Hicieron un promedio de 1-12. No pude entrar en Thrive, pero hicieron un promedio de 1-12. A ver si mañana podemos entrar y a ver si está disponible todavía la RP del fin de semana y podemos verlo, ¿vale? Es una locura, ¿eh? Lo que hizo Thrive. Y en un ataque batieron récord, creo que fue Scossist, que tiró un ataque en 54 segundos o en 55 segundos. Fue una locura, ¿eh? Estuvo muy bien, la verdad. Estuvo muy top. Hostia, si os fijáis, creo que no hemos visto... Excepto en un ataque creativo, no hemos visto la bola de fuego del centinela, no lo utiliza nadie. Fue 59, Raymond, ¿sí? Igualmente está muy bien. Bajarla de un minuto es una locura, ¿eh? Bajarla de un minuto es una barbaridad. Pero es la gracia que tiene, ¿no? Y además me gusta porque no es que estén todo el rato tirando con druidas valquirias, sino que son muy variaditos en los ataques al final. Drive Amy. Es un equipo que, sinceramente, me gusta. A mí Navi y Thrive es de los equipos que más me gustan, ¿eh? A mí mola ver a Early Attacks, pero hostia, Navi y Thrive, es que van durísimos, ¿eh? Vale, vamos a ver la de Yaga y luego la de... No, es que no acaba el triple, la última, entonces no la ponemos por respeto. Vamos a ver la de Yaga, ¿vale? Vemos la última. Hostia, un Druidas Valkyrias. No, un Druidas Valkyrias.
Vale, vamos a poner por dos. Vale, ¿cuánto llevamos de directo? Llevamos 2 horas 36. Poquito hoy, ¿no? Poquito. Se ha hecho corto. Está un poco paradito, ¿eh? Eso sí, vienen nuevos torneos. El fin de semana veremos la fase de playoff del torneo de calentamiento. Va a estar bueno. Pero de momento se han acabado varios torneos. Tienen que arrancar otros. Y dentro de poco otra vez volveremos a tener mucha actividad. Y al Rumble, Eduardo. Va, mañana. Si hay cositas que comentar, mañana comentamos, ¿vale? No, mañana sí que va a ser mejor, César, ya te lo digo, porque mañana. Gente, que vamos a ver una final, ¿vale? La final entre Cosmo y Milesio MG. Y luego vamos a ver la guerra de Thrive, que ahora no me acuerdo contra quién juega, ahora os lo digo. Ahora programaré el directo, si en caso hago miniatura ahora. Y ya dejo el directo montado. Pero mañana juega. Hostia, Thrive contra Cosmo. Hostia. Qué bueno, o sea, juega Cosmo la primera, la final con Milesim, y luego Cosmo juega en la Galaxy contra Tri Gaming. Hostia, vale, pues mira, dos guerras consecutivas. Mañana va a estar guapo. Lo que pasa es que mañana es más tarde, ¿vale? Ahora programaré el directo de aquí un rato, tengo que hacer la miniatura de todo esto. Y mañana estaremos, ya digo, si le sumáis 2 horas y media a la hora de ahora, os sale la hora de mañana. Lo digo porque hay gente que me ve desde diferentes países, no todos me ven de mi tierra, entonces por no decir una hora, ¿vale? Pero bueno, si queréis que os tenga una hora, son las 8 de España. En principio, ¿por qué? Porque pueden venir, pueden pactar alguna guerra así esta madrugada, mañana por la mañana, y a lo mejor tenemos que venir a primera hora otra vez, como hoy, ¿vale? Pero en principio, solo en principio, mañana jueves estaremos a las 8 de la tarde, hora española, es decir, la hora que es ahora hay que sumarle 2 horas y media, ¿sí? Venga, va. No hay más, Jonathan, ya nos vamos. Clash Warriors, ¿por qué Thrive no ha ganado el Mundial de COC? Primero en Tanjo 14, eliminados, Tanjo 15. ¿Este año será? No sé, pero es buen equipo, siempre está ahí. Clash Warriors, ¿no? Es verdad que nunca han ganado. El inframundo. No, pasa, güey. Voy un poquillo ahí. Vale, lo vamos dejando ya. Sí, algo ahora. He leído por ahí que. Espera, a ver si lo encuentro. A mí me suena haber leído algo por ahí, que había algo chulo. ¿Dónde estaba? Estaba. Aquí. A ver. Venga, va. Sí, California, sí. Habrá cositas. Sí, habrá cositas. Venga, va, lo vamos dejando. Estaba ahí. Lo que pasa es que no puedo decir nada. Nos vamos ya, os cuidáis todos, pasadlo súper bien. A quien le gusta el fútbol, son cuartos de final de la Champions League femenina, jugada al Barcelona. De maravilla. Si te gusta el fútbol, tienes que verlo. Juegan en unas horitas. Así que nada, me despido. Nos vemos mañana. De aquí a un rato programo el directo. Y cualquier cosa me seguís en redes sociales. Todo lo que hay aquí y mucho más. El canal de WhatsApp, el canal de Telegram. Nos vemos, va. Cuídense todos. Chao, chao. Hasta mañana.